Bona vesprada a tots i a totes i gràcies per acompanyar-nos avui a l'Espai Cultural. Bé, com deia l'any passat, en ocasió de la segona jornada socioeducativa de Pedreguer, habitualment tendim a pensar que l'educació és una cosa que només té lloc a les escoles, instituts i universitats, a les aules en definitiva, quan resulta que en realitat l'educació és una cosa molt més àmplia, és una cosa de tots els dies, i que es produeix arreu, en qualsevol lloc, i de la mà no només del professorat, sinó de tots nosaltres, del conjunt de la societat. És per això que resulta fonamental que ens impliquem tots i totes, que ens impliquem el conjunt de la societat, mestres, famílies, institucions, ja que si ho fem, n'eixirem guanyant tots i totes, i no només els nostres xiquets i xiquetes. I és important també que ho fem, que l'educació l'enfoquem des d'una perspectiva innovadora i àmplia, ja que educar no és només transmetre uns coneixements concrets, unes taules de multiplicar, unes dates històriques, uns conceptes de ciències naturals, el que siga, sinó sobretot és donar les eines i la capacitat de fer front a la vida i a les seues circumstàncies, per la qual cosa és fonamental prestar també atenció a l'aspecte emocional i al de sentiments, que és del que es parlarà avui Sandra Racionero Plaza. Aquí aprofito també per agrair-li que hagi volgut acompanyar-nos aquesta vesprada. Bé, no puc estar-me també, per acabar, d'agrair la col·laboració de totes les persones i entitats que han fet possible aquest acte, les terceres jornades socioeducatives de Pedreguer, concretament al Gabinet Psicopedagògic Municipal, la Comissió d'Igualtat, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, les AMPA de Centres Educatius del Poble i els monitors i monitores del taller d'extraescolars municipal. Bé, espero que tots i totes gaudim de la xerrada i es puga servir per enriquir el panorama educatiu del nostre poble. I ara vos deixo amb Pepe, que ens parlarà un poc de l'experiència de les activitats extraescolars que s'han estat duent a terme per part de l'Ajuntament en el marc de la jornada contínua. Moltes gràcies. Bueno, bona vesprada. Vaig a parlar en nom del grup de monitors de les extraescolars de l'Ajuntament de Pedreguer del curs 2016-2017. Nosaltres actualment estem posant en marxa, conjuntament també el Gabinet Psicopedagògic Municipal, algunes de les actuacions d'èxit de les comunitats d'aprenentatge. El que hem pogut observar és la contínua interacció i fluïdesa social que promouen les actuacions d'èxit. Han sigut diverses les actuacions d'èxit que hem posat en pràctica, com per exemple els grups interactius, en jocs tan corrents com una gincana d'activitats, jocs tradicionals, activitats que estimulen el llenguatge, activitats plàstiques o activitats d'estimulació cognitiva. Els grups interactius sempre han sigut heterogenis en quant a edats i perfil. Posteriorment, nosaltres vam acudir a les jornades socioeducatives de violència zero, des de 0 anys a Benissa, de les quals podem remarcar algunes idees claus com són l'amistat, en l'amistat s'aprèn més i no rebutgem a la persona però sí a la conducta violenta. Una altra actuació d'èxit posada en pràctica ha sigut la socialització preventiva, temàtica molt present en el nostre grup de treball. Vàrem utilitzar la mateixa metodologia de treball i els resultats varen ser sorprenents. Per mitjà dels grups interactius vam aconseguir realitzar un lip-dub on es treballava l'assetjament escolar. Dins també d'aquesta socialització preventiva, estem promulgant la creació de tríptics informatius per a la població de Pedreguer, informació que treballarà la violència zero des de la socialització preventiva. A continuació, podeu veure una sèrie de llibres per a la població infantil on tracten la violència, llibres que ens han fet servir per a crear dits tríptics. L'objectiu és arribar a tota la població del municipi de Pedreguer, sobre la importància d'erradicar la violència tant en els espais educatius com fora d'ells. És a dir, el nostre objectiu és crear consciència i buidar d'atractiu lo violent i dotar d'atractiu lo no violent. Concretament s'ha creat un tríptic informatiu per a pares i mares amb fills de 0 a 12 anys
altre per a pares i mares dels alumnes de l'IES de Pedreguer i altre per a la població adolescent. Comentar que en tots els tríptics hem dissenyat una sèrie de ninots els quals representen els rols possibles que es poden desencadenar en l'assetjament escolar, remarcant sempre la figura del què és ser valent i la diversitat de l'individu. Els xiques també, com promou les comunitats d'aprenentatge, per mitjà del diàleg han descrit els personatges i han arribat a un consens per posar noms als diferents ninots. Fins al nostre moment, la nostra experiència està sent positiva i ens fa reflexionar sobre la importància de continuar formant-nos dins de la metodologia comunicativa, de la qual pensem que és clau per a la formació de futurs professionals dins de l'àmbit educatiu i social. Per finalitzar, m'agradaria llegir un poema de Joana Raspall sobre l'amistat, aspecte essencial per erradicar la violència. Només amb un somriure que em facis, tot passant, jo m'omplo d'alegria i veig el món més gran. No em pesa la cartera si fas el pas lleuger. No em quedaré endarrere, ja t'aconseguiré. Moltes gràcies. Anem a veure, pues bona vesprada a tots i a totes. Ara sí, sí. Gràcies per estar ací avui i sobretot avui un dia molt emotiu, molt especial per a compartir amb la doctora Sandra Racionero, sobretot la seva saviesa, la seva sabidoria, el que ens pot compartir i transmetre. Vull que agrair-vos a tots i a totes que han fet possibles aquestes jornades i es realitzen un any més. És molt important. Sobretot a la regidoria d'Educació vull que agrair, a la Comissió d'Igualtat que han estat sempre i en especial al meu regidor Blai Cerver. Sobretot per confiar i poder portar en Pedreguer i haver confiat en el model dialògic al nostre municipi, com implementar-lo. Dir també que he comptat en la col·laboració de tots i totes les AMPES, hem estat reunint-nos, hem fet reunions d'hores, i també he trobat molt el reforç i el recolzament i l'apoyo d'ells. Dir que els col·legis estic molt contenta perquè estan aplicant-se també les actuacions d'èxit, anem poquet a poquet anem fent i que sobretot donar les gràcies des de l'ànima al grup que he tingut, que he treballat enguany en ells, d'extraescolars, perquè han fet un treball molt important. M'han sabut ells acollir a mi, no jo a ells, sinó ells a mi. M'han tractat com una més, com una igual, i sobretot perquè he sigut un grup de molta diversitat. Em reafirme i seguiré reafirmant-me en la idea de que els joves d'avui en dia són valents i són joves que ha que confiar en ells perquè són el futur. També sol tindre paraules per tot i de gratitud per tots els companys que venen a acompanyar-me avui en aquest dia. Els gabines municipals d'Ondara, de Benissa, la de la Mancomunitat de la Safor, d'Oliva, de Gandia, i sobretot dir-vos, ja que dic lo de Gandia de la Safor, que pròximament tenim unes jornades molt potents, no? Diríem, molt a partir de l'11 de maig, que espere que vos arribi a tots la informació i que no deixeu d'anar. Sí. Anem a veure, saludar a tots, he dit, a l'ESPE també, a Remei i a molts companys i companyes que han vingut. Bé, avui la ponència tracta, ho teniu així, esteu veient el currículum de Sandra Racionero, però sobretot tracta de les emocions i sentiments des de la neurociència, el model dialògic de la resolució de conflictes per a un desenvolupament lliure de violència. Dir-vos que esteu mirant-ho també, a càrrec de la doctora Sandra Racionero Plaza, investigadora Ramón y Cajal, Laboratori de Neurociència Humana de la Universitat Loyola d'Andalusia. També dir-vos, anem a resumir un poc el currículum de Sandra, però dir que Sandra Racionero Plaza té un doble doctorat per la Universitat de Wisconsin-Madison en Psicologia i Currículum. Aquesta universitat, que és la primera del rànquing dels Estats Units en Psicologia, va premiar en l'any 2011 a Sandra Racionero amb l'acadèmic, l'anglès no se m'adona molt bé, Achievement Award, Premi a l'Assoliment Acadèmic, sent l'única europea que ha rebut aquesta distinció.
Actualment és la directora del Departament de Psicologia de la Universitat de Loyola, Andalusia, on és també investigadora Ramón y Cajal, coordinant la línia d'investigació en memòria, llenguatge i cognició en el Laboratori de Neurociència Humana de Loyola. És membre del Comitè d'Ètica de la Universitat Loyola Andalusia i subdirectora de la Loyola Leadership School, Escola de Lideratge, per l'àrea de Psicologia. La línia d'investigació que coordina sobre memòria i socialització preventiva de la violència de gènere, desenvolupada amb el CREA de la Universitat de Barcelona, analitza l'impacte de la interacció comunicativa i altres experiències socials que promouen la reflexió superior i la reconstrucció de la memòria autobiogràfica adolescent relativa a les relacions afectives, sexuals, violentes. Aquesta línia d'investigació presta especial atenció a la capacitat d'aquestes experiències de transformar emocions associades a aquests records, passant de l'atracció al rebuig cap a la violència. Actualment això ho està estudiant en el projecte I+D que dirigís Memo for Love, en el que s'examina l'impacte d'intervencions de socialització preventiva de la violència de gènere en xiquets adolescents al llarg del temps en termes de transformació del record i les respostes emocionals cap a la superació de l'atracció cap a la violència. S'utilitza la neurociència afectiva i cognitiva per a respondre a aquest objectiu, que l'objectiu final és contribuir a superar aquesta violència de gènere en adolescents, afavorint l'excel·lència en el seu desenvolupament humà i l'avanç cap a societats lliures, lliures de violència. Sandra Racionero ha participat en dos projectes del programa Marc de la Unió Europea, Included, FP6, si es pronuncia en anglès o no, i l'Impact UB-FPT, I7, i en diversos, des del Pla Nacional, que és molt important. És coeditora de l'International Journal of Educational Psychology, revista internacional de psicologia en educació. Revista científica indexada en el Web of Science i ha publicat el seu treball en revistes JCR, sent ella coautora de diversos llibres. Sandra és membre actiu de societats en les Society, la Cognitive Neuroscience Society i la Federation of European Neuroscience Society, entre altres. Dir-vos que és molt important la ponència d'avui perquè s'ha evidenciat que el que és pròpiament humà són els sentiments i no les emocions. La capacitat i oportunitat humana de reflexionar sobre les reaccions emocionals davant de diferents estímuls que tenen valors humans diferents per obrir portes a la llibertat en el desenvolupament. En aquesta ponència de Sandra ens endinsarem en la recerca en neurociència per evidenciar la importància dels sentiments i la seva relació amb la cognició i la memòria. Veurem tots i totes com el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, incloses les intervencions de socialització preventiva i de la violència de gènere, suposen entorns i experiències per a tots els infants i joves que asseguren estímuls beneficiosos per al desenvolupament cerebral i per la salut mental i física. Per a fer aquest pas, cal superar els neuromites, que ella ens parlarà molt dels que són els neuromites, i basar-nos en les millors evidències disponibles, tant en ciències de la educació com en neurociència. Aquesta és la base de la violència zero, zero, des de zero anys. Principi en què es basen els millors programes d'educació emocional i de sentiments, com el model dialògic de prevenció i resolució dels conflictes, i que millors resultats es han fet en el desenvolupament emocional i cognitiu i que estan oferint a nenes i nens i adolescents a nivell internacional. Molt agraïda i molt emocionada d'haver vingut al meu estimat poble i dir que és cert, no?, que aquests moments ens fan sentir especials i que això és de segur que a nivell cerebral i neurocognitiu té molta importància. Moltes gràcies, Sandra. Ara baixarem...
Ara baixarem i es posarà des de baix perquè sigui més interactiu tot, que estigueu més a prop d'ella. I sobretot una cosa, és un tema molt nou, no tingueu por, no tingueu vergonya de preguntar, i si algú tinguera un poc de vergonya, mireu, els xics de les extraescolars, dic xics, els xics, el grup d'extraescolars porten com uns fulls i uns llapissets perquè vosaltres, si teniu vergonya, podeu anotar allí la pregunta que voleu fer i de segur que la contestem. A que sí, Sandra? Clar que sí. I per a despedir-me, una companya meva molt estimada em va regalar una vegada un poema de Joana Raspall. I com que avui parlem de sentiments, vaig a dedicar-li, però a tots vosaltres també. S'anomena Podries. Podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país, fora casa teua, i diries sí, en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona pot ser més dolenta, tindries més sort o pot ser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena, duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons, secs de pa negre. Podries, podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. I si tu fos nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser la teua. Bé, bona tarda a totes i a tots. És un plaer per mi estar aquesta estona avui amb vosaltres. La veritat és que aquest context, aquesta sala, està plena d'il·lusió, de motivació. No només ho he notat quan he arribat aquí i he vist, us he conegut i he anat veient com entreu a la sala, sinó perquè realment des d'abans de venir, a través de la Marisol i d'altres persones, era evident el clima d'il·lusió, de compromís que anava a trobar avui. Així que també agraïda per aquesta ocasió, per aquest diàleg i per compartir amb vosaltres les evidències d'aquest camp tan influent actualment que és la neurociència, sobretot per fer-ho amb persones doncs, que podeu agafar aquestes evidències i transferir-les a la realitat per la millora de la vida de totes les nenes, nens, nois i noies. Bé, doncs, com es comentava anteriorment, la sessió d'avui doncs en parlarem d'emocions i sentiments des de la neurociència, com per atendre una mica amb l'objectiu de que arribi la xerrada a totes les persones, doncs canviaré de llengua al castellà, però podem fer servir en l'estona de preguntes, evidentment, la llengua que vulgueu. ¿Vale? Bueno, hablamos de emociones y sentimientos desde la neurociencia y eso nos va a llevar a hablar del modelo dialógico de resolución y prevención de conflictos. Mirad, hace tan solo unas semanas, en este periódico, The Guardian, que es del Reino Unido, publicaba una carta que enviaban un grupo de neurocientíficos, neurocientíficas y psicólogos y psicólogas a nivel internacional. Un grupo, no cualquiera, estaba compuesto por los principales científicos en esos campos a nivel mundial, de las universidades de Harvard, Oxford, Cambridge y las mejores del mundo. En esa carta que enviaban a The Guardian, manifestaban una preocupación muy grande por algo que estaba ocurriendo en las escuelas y en los institutos. La presencia de lo que ellos han denominado, y ahora utilizamos en la comunidad científica internacional, de neuromitos. Esos son ideas sobre cómo funciona el cerebro, especialmente en relación al aprendizaje humano, y que no tienen base científica. Son ideas sobre el cerebro que no están apoyadas en la evidencia científica, en neurociencia, en psicología, en psiquiatría y en otros campos de la medicina. Su preocupación
era enorme, como podéis leer si buscáis esa carta que está publicada en abierto en Internet, por dos razones. La primera, especialmente porque el trasladar esos neuromitos a la práctica de las escuelas y de los institutos tiene un efecto terrible, perverso, sobre el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas, de los chicos y de las chicas. Puesto que no tienen una base científica, llevar eso, traducirlo en la interacción en un aula, en la enseñanza y el aprendizaje, está produciendo peores resultados en todo, en lo académico y en las emociones y en los sentimientos. Y una segunda razón es que eso está suponiendo invertir mucho dinero, recursos, ¿no?, a veces públicos, en programas de intervención que, basados en esos neuromitos, no producen ningún buen resultado. Es más, empeoran resultados existentes. Por todas esas razones, ese grupo de científicos y científicas pedían la conciencia un poco pública de que eso estaba ocurriendo y un posicionamiento para que realmente lo que se lleve a las aulas, de lo que se beneficien los niños y las niñas, sean de los mejores avances científicos en la comunidad internacional. Esos neuromitos, la comunidad científica está muy preocupada sobre los mismos y por eso incluso se están publicando datos sobre la extensión de esas falsas ideas, ¿no?, que no tienen base científica, en las mejores revistas del mundo, tanto en psicología como en neurociencia. Ahí tenéis dos ejemplos. Una de ellas es Frontiers in Psychology y la otra es Nature Neuroscience, que son de las mejores del mundo, donde se publica lo último en esos campos, ¿no? Y ahí se explican con datos, investigación, de cómo eso ya está produciendo que haya profesorado en escuelas y en institutos que están cayendo en esos neuromitos, que están convencidos de que el cerebro funciona de esa forma que no tiene evidencia y lo están traduciendo en sus prácticas, con las consecuencias negativas que eso tiene. Es muy importante hablar de ello, es muy importante denunciar esos neuromitos, vengan de quien vengan, ¿no?, sobre todo para promover trayectorias de desarrollo excelentes en cualquier lugar del mundo. España no está lejos de esos neuromitos y de esos errores, y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a desmontar errores para ver por qué no tienen base científica, qué es lo que dice la investigación en neurociencia, para que veamos por qué son un error, y al mismo tiempo vamos a compartir esas evidencias, esos datos sobre cómo sí funciona el cerebro y cómo podemos ayudar a los niños y a las niñas, en base a esas evidencias, a aprender más y mejor. ¿Cuáles son los dos enfoques dominantes en charlas sobre educación y neurociencia, o especialmente educación emocional y neurociencia, actualmente en España? Mirad, hay dos enfoques dominantes. Uno es, sabéis que el tema está de moda, neurociencia y educación se ha puesto de moda. Entonces, primer enfoque, hay personas que son famosas por razones no científicas, son famosas por varias razones, y que salen mucho en televisión, en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación, y hablan sobre el cerebro y sobre neurociencia y educación sin tener evidencias científicas ni en educación, ni en ciencias de la educación, ni en ciencias del aprendizaje. Sin embargo, sin formar parte de esas dos comunidades científicas, se lanzan a hablar del cerebro, incluso pues, haciendo afirmaciones que no tienen ningún apoyo en la evidencia científica, es más, que contradicen la evidencia científica. Pero salen en los medios, incluso pues, les invitan en muchos lugares para hablar. Ese es el primer enfoque, evidentemente, basado en ocurrencias, en lleno de neuromitos, y que solo produce efectos muy perjudiciales en el desarrollo de los niños y de las niñas. El segundo enfoque dominante es el siguiente. Hay neurocientíficos y neurocientíficas que sí conocen las evidencias científicas en su campo, en neurociencia, y son personas que pueden formar parte de la comunidad científica en neurociencia, pero que, sin embargo, cuando hablan de educación, quieren hablar de educación en relación a neurociencia, se basan en debates en educación que están presentes en algunos sectores de la sociedad, pero no disponen de la evidencia científica en educación, de todo lo que ya se ha investigado en ciencias de la educación, en pedagogía, en didáctica, en psicología de la educación, etcétera, desde hace décadas, no conocen esa literatura, entonces
pueden cogerse a cualquier idea que esté en la prensa, por ejemplo, o en el debate público sobre educación. Y entonces intentan trasladar algo sobre cómo funciona el cerebro a educación, pero en vez de consultar las evidencias en educación, consultan los debates públicos en educación, que están llenos, en muchas ocasiones, de ocurrencias. Entonces, eso les lleva a hacer afirmaciones que, aplicadas en educación, no tienen base científica. Es más, a veces, no solo hacen afirmaciones que, aplicadas en educación, no tienen base científica en ciencias de la educación, sino que llegan a contradecir lo que la propia neurociencia dice. Os voy a poner un ejemplo. La neurociencia hace años que ya ha demostrado que el estrés, y el estrés negativo del que vamos a hablar más hoy, tiene efectos perjudiciales en el desarrollo cerebral. Es muy negativo el estrés tóxico para el desarrollo neuronal. Bien, eso es una evidencia que está contrastada en el campo de la neurociencia, como decía, desde hace mucho tiempo, tanto en experimentación animal como con humanos. Este es un ejemplo, en la revista Nature se han publicado muchos special issues monográficos sobre el tema con esta idea. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas, el caso 2, el enfoque dominante 2, que conocen estas evidencias sobre los efectos perjudiciales del estrés en el desarrollo cerebral, quieren hablar de esto en educación. Entonces, cometen el error de basarse en debates sobre estrés y educación que hay desde hace un tiempo en el panorama español, donde a menudo lo que se dice es decir que la extensión del tiempo del aprendizaje, lo que hacen este grupo tan maravilloso de personas que están aquí, pues que eso es lo que provoca estrés en los niños y las niñas. Eso ha estado en el debate público y sigue estando muy extendido. Claro, no hay ninguna evidencia científica ni en neurociencia ni en ciencias de la educación que demuestre que extender el tiempo del aprendizaje provoca estrés en los niños y en las niñas, ¿vale? Pero estos neurocientíficos que quieren hablar en el campo de educación se cogen a esa idea, a esa afirmación que se está haciendo en el debate público y dicen, claro, es que si trabajan mucho tienen estrés y el estrés, dicen, la neurociencia ha demostrado que tiene efectos perversos sobre el desarrollo cerebral. Sin embargo, hacer toda esta afirmación no tiene ningún apoyo en la evidencia científica. La neurociencia ha demostrado que el estrés tóxico produce, ahora explicaré más, ¿no?, alteraciones en la actividad neuronal, pero no ha demostrado que trabajar más, que aprender y el aprendizaje de alto nivel tenga esos efectos en el desarrollo cerebral de las personas. Decir eso, decir esa afirmación, es justificar el no aprendizaje y la no enseñanza de nivel y la posibilidad de que muchos niños y niñas continúen aprendiendo más allá del horario escolar. Es una ocurrencia que tiene, pues, efectos muy negativos sobre las posibilidades, oportunidades de desarrollo de los niños y de las niñas. No solo contradice las evidencias científicas en educación que ya nos han dicho desde hace años que es necesario extender el tiempo de aprendizaje para aumentar el nivel de rendimiento de los niños y de las niñas, eso ya se sabe, si luego se hace otra cosa, pues no está basado en evidencias, ¿no? Eso ya lo había dicho las ciencias de la educación, pero es que incluso hacer esa afirmación que decía antes contradice la evidencia también en neurociencia. Por lo tanto, ese segundo enfoque lo que hace es aumentar las ocurrencias en educación. ¿Qué es lo que sí que ha demostrado la neurociencia, la investigación en neurociencia, que produce estrés? Está muy claro, todo lo que queráis leer en este campo, el principal factor que produce estrés tóxico en las personas es un ambiente tóxico donde la clave fundamental son las relaciones humanas. Las relaciones tóxicas y las personas tóxicas producen estrés tóxico. Estrés hay de diferente tipo. Hay algún estrés que es positivo. De hecho, las personas necesitamos un cierto nivel de estrés para funcionar de forma óptima. Es un estado de más alerta cerebral que nos hace tener un mayor nivel atencional, una mayor respuesta rápida delante de los problemas, una mejor toma de decisiones, etc. Pero luego hay otro estrés
que pasado un determinado nivel de arousal o de excitación en el funcionamiento cerebral, se convierte en negativo. Ya ha demostrado la neurociencia, tanto en el caso con experimentación animal como muy extensamente con experimentación humana, que lo que produce estrés tóxico en las personas es fundamentalmente las relaciones humanas de tipo tóxico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de relaciones tóxicas? Bueno, voy a dar algunos ejemplos, pero simplemente para despertar cosas que ya conocéis, ¿no? Un caso que es muy presente y que es muy negativo para el desarrollo humano es el abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Esas son relaciones tóxicas. Una persona que abusa sexualmente de otra, eso produce un nivel de estrés y de alteración en las funciones neuronales de una persona, pues que puede tener unas consecuencias muy negativas a corto, medio y a largo plazo en esa persona. Las cifras son muy altas, hay datos, pero ya son de hace años, ¿no? Un 33% de las mujeres a las cuales se les ha preguntado, ¿no?, a nivel internacional, dicen haber sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Y eso puede ser por personas próximas, del ambiente familiar, o otras personas de la comunidad, de un centro escolar, de un centro de tiempo libre, del centro donde van a hacer deporte, etc. Eso produce estrés tóxico. ¿Qué más cosas producen estrés tóxico? La violencia de género contra las mujeres. La violencia contra las mujeres que cada vez se está manifestando en edades más tempranas. Ya no hablamos de mujeres de 40, 50, 60 años, sino que estamos hablando de 12, 13, 14, 15, 16, todas esas edades. Y cada vez se manifiesta antes y de forma más agresiva. Ahí tenéis algunos datos, 30% de mujeres entre 15 y 19 años reconocen haber sufrido violencia en las relaciones afectivo-sexuales, que una de cada tres mujeres de 15 años de edad se identifica habiendo sufrido violencia de género, o los datos en el caso de España reflejan esa misma realidad. ¿Qué produce también estrés tóxico? El bullying en todas sus dimensiones, sea presencial o sea virtual. Estos son datos de la Unión Europea sobre el aumento y la gran preocupación que tiene la Comisión Europea alrededor del número de jóvenes que están siendo víctimas de ciberbullying, el bullying que se produce en las redes sociales. Ya veis ahí los números, pero el ciberbullying tiene unas consecuencias nefastas en el desarrollo de las personas que lo sufren. Y veis ahí que más del 55% de los niños de Europa que han sufrido bullying dicen que padecen de depresión como resultado de esa experiencia, y veis ahí también que un 38% de las víctimas piensan en la posibilidad de suicidarse como consecuencia de estar viviendo esa situación. Eso es estrés. ¿Quién es acosador? Bueno, aquí tenéis más datos a nivel mundial. Este estudio de UNICEF del año 2014 se preguntaba a jóvenes adolescentes que en los últimos dos meses sí habían ejercido violencia sobre otros iguales. Ahí veis los datos. Los países con más porcentaje, estamos hablando de un 60% de jóvenes que se identifican habiendo ejercido bullying sobre otras personas. Y en los que menos, 30%. Es un número muy elevado. Eso es estrés tóxico. Los datos internacionales lo que hacen es reflejar una situación que estamos viviendo también en nuestro contexto, en los municipios, ciudades, comunidades autónomas, país y demás. El caso de esta niña de Palma pues estuvo muy presente en los medios de comunicación, acabó en el hospital y sus compañeros al día siguiente evidentemente tenían miedo de ir a la escuela. Sabéis que están siendo investigados también muchos otros casos por la policía en escuelas e institutos de toda España donde se está produciendo esto. Experimentar cualquiera de estas situaciones que he comentado y de otras que iremos hablando a lo largo de esta sesión tiene efectos muy negativos en la salud física y mental de cualquier víctima de esta violencia. Vamos a ver algunos de esos efectos a nivel de la arquitectura cerebral. Esto es un centro de investigación de la Universidad de Harvard que está llevando a cabo investigación súper puntera
en cómo los ambientes tóxicos y las relaciones violentas alteran el desarrollo cerebral de los niños y de las niñas que son víctimas y que experimentan de forma más o menos directa esa violencia. Así que os lo recomiendo como fuente científica que consultar para saber y estar al día de la investigación que se está haciendo en este campo en el caso de víctimas que son niños y niñas. Es el director del centro. Y esto es alguna de la investigación que ellos y muchos otros neurocientíficos ya han desarrollado. Las relaciones tóxicas dañan el funcionamiento cerebral y, en concreto, conducen a la pérdida de conexiones neuronales. Hay menos actividad sináptica en las personas que sufren estrés tóxico e incluso se pierden neuronas. Hay muerte neuronal. Bajo situaciones de estrés tóxico, con personas en relaciones tóxicas, se producen esos cambios en la arquitectura del propio cerebro. Eso es de lo que, cuando estudiamos el cerebro de las personas, ¿no?, al final su arquitectura es diferente en función de las historias de vida que han tenido y en función de las experiencias que han tenido. Y en definitiva es analizar los mapas de conexiones neuronales de una persona a lo largo de su vida, ¿no?, y en función de eso se entienden las conexiones neuronales que ha establecido, el número, la complejidad, etcétera. Pues en el caso de personas que han tenido ese tipo de relaciones, podríamos ver esos efectos, ¿no? Sin embargo, sabiendo todo esto, sabiendo que lo que causa estrés tóxico son esas vivencias que he comentado anteriormente y que está muy claro en la comunidad científica, la educación emocional en España sigue basándose en ocurrencias derivadas de los dos enfoques que he comentado anteriormente y de muchas otras otros ocurrentes que hablan de educación emocional, produciendo cosas como esta, ¿no? Juegos que veis ahí, la tortuga, el tiburón y tantos otros, ¿no?, donde, por ejemplo, se parte de la idea de que para favorecer el desarrollo emocional de las niñas y de los niños, chicos y chicas, lo que hay que hacer es que exploren libremente su propio cuerpo, ¿no?, entre ellos, ¿no? Libremente, evidentemente, las situaciones que se explican ahí favorecen el acoso a otras personas, ¿no? Es decir, bueno, pues que se pasen los unos a los otros un objeto y no pueden utilizar las manos, porque así, ¿no?, pues exploran otras vías de comunicación, ¿no? O podéis ver ahí más detalles, ¿no? Estamos haciendo cosas, se están favoreciendo a través de programas y de actuaciones como ese tipo el acoso sexual y diferentes tipos de violencia en los centros escolares, desde la educación infantil hasta la educación secundaria. Todo esto tiene unos efectos extremadamente negativos sobre el desarrollo físico y mental de todos los niños y niñas que forman parte de esas ocurrencias. Destrozan sus emociones, destrozan sus sentimientos y tiene unas consecuencias negativas en su salud a corto, medio y largo plazo. Debemos superar inmediatamente la presencia de estos neuromitos y de estas ocurrencias en la escuela. Y solo las podemos superar si nos basamos en las mejores evidencias científicas disponibles en neurociencia y en todo el tema de psicología de los sentimientos. Por eso, la persona a la que yo haré más referencia en esta sesión hoy es al más importante que hay en el mundo actualmente en neurociencia, que es el Premio Nobel de Neurociencia, Eric Kandel, el Nobel del año 2000 en Medicina, por sus estudios sobre memoria humana y plasticidad cerebral. Es personas como él en quienes nos tenemos que basar para desarrollar las mejores actuaciones en emociones y en sentimientos. Personas como Eric Kandel, una de las mejores formas de reconocer a los mejores neurocientíficos es que nunca van a hacer afirmaciones sobre educación. Nunca hablan de lo que no investigan. Hablan de lo que ellos hacen, de lo que ellos están investigando, ¿no? Si investigan con ratas, hablarán de los resultados que tienen de investigación con ratas, ¿no? Si han investigado memoria humana, hablarán de memoria humana. Pero nunca van a hacer afirmaciones sobre qué es lo que hay que hacer en la escuela, porque no han investigado sobre eso. Ellos se dedican a hablar de cómo funciona el cerebro en base a las investigaciones que han hecho. Por ejemplo, Eric Kandel, en el libro que yo más comentaré esta tarde, que se llama Principios de Neurociencia, que se conoce como la Biblia de la Neurociencia a nivel mundial, no hay ni una sola afirmación que Kandel y sus colaboradores hagan sobre qué tienen que hacer los maestros en las escuelas. Ellos dicen,
el cerebro, la investigación en neurociencia, ha demostrado que funciona así y que diferentes estímulos tienen este impacto en el cerebro. Con esa información tendremos que ver la investigación en ciencias de la educación que ha dicho para entender mejor por qué ciertas intervenciones educativas tienen más éxito que otras y para acabar de perfilar lo que hacemos en las escuelas y en los institutos. Yo recomiendo tener presente esta idea para diferenciar cuando salgan en España, en la televisión o en la prensa, neurocientíficos hablando de educación, pues si es que son atrevidos y hacen afirmaciones sobre la escuela, o hablan solo de lo que ellos y ellas están investigando en sus laboratorios. Un buen científico no hace afirmaciones, no traslada a educación porque no investigan sobre eso. Entonces, a diferencia de lo que podríais encontrar en el debate en España sobre esta cuestión, hoy yo voy a hacer referencia a las evidencias en neurociencia, las mejores evidencias disponibles en neurociencia. Me voy a basar fundamentalmente en Eric Kandel. Ahí tenéis otra neurocientífica que nos dejó hace un par de años y que fue otro premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, una persona extraordinaria, ¿no? Murió con 100 y poco años. Y haré referencia a las mejores evidencias disponibles en ciencias de la educación, ¿vale? Cuando sea necesario. Entonces, vamos a utilizar siempre este marco de referencia. Para superar los neuromitos y las ocurrencias que se pueden escuchar en el debate en educación emocional en España, primero tenemos la obligación de decir cuáles son esos errores que está habiendo actualmente en España en educación emocional y luego os voy a dar la evidencia científica en neurociencia que desmonta esos errores y vamos a conocer qué es lo que realmente funciona y cómo funciona el cerebro. El primer error, y que Marisol ya lo comentaba un poco en la introducción, es que en el debate en educación emocional en España se habla continuamente de emociones, pero no se habla de sentimientos. La palabra sentimientos prácticamente nadie la menciona. Ese es el primer y muy grave error por las consecuencias prácticas que tiene este olvido. Vamos a clarificarlo. Voy a utilizar para todas las clarificaciones la Biblia de la neurociencia. Si hay un libro de referencia mundial que todas las personas de medicina, psiquiatría y demás utilizan para entender cómo funciona el cerebro, es este. Y apelo a este libro al ser de Eric Kandel. Bien, en este libro, en el capítulo 48, es un libro muy grande, tiene todo ese capítulo, toda esa sección dedicada a hablar de emociones y de sentimientos. Ya se puede ver muy claramente que no son lo mismo. Que no son lo mismo y que merecen un trato diferenciado. Y que cualquier persona del ámbito de la neurociencia lo sabe, que son cosas diferentes con implicaciones diferentes. Sin embargo, en el debate en educación emocional española se obvia esa segunda parte. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es importante diferenciarlos? Mirad, utilizando directamente la definición que da Eric Kandel, ¿no? No la que doy yo, sino la que dan los mejores, ¿no? El premio Nobel Eric Kandel, ¿no? Él lo explica muy bien ahí. Dice, las emociones son el conjunto de respuestas fisiológicas que ocurren más o menos inconscientemente cuando la persona, nuestro cerebro, detecta unos estímulos desafiantes en el entorno. Y eso tiene unas respuestas automáticas tanto dentro del cerebro como en otras partes del cuerpo. Lo que es fundamental ahí de entender es que las emociones son respuestas que se producen en nuestro organismo, tanto en el cerebro como en otros lugares del cuerpo, y que son fundamentalmente inconscientes. Es decir, que no hay, la persona en ese momento no está siendo consciente de que ese estímulo, y no lo está procesando y no puede tomar decisiones sobre si ese estímulo le provoca A, B o C. Directamente eso ocurre. Efectos en el cerebro. En cómo se siente que uno está teniendo o una está teniendo una emoción. Pues en el cerebro implica cambios en funciones como la atención, el nivel de excitación o arousal de atención, la memoria o incluso en la toma de decisiones. Afecta en todos esos sentidos. ¿Cómo una persona identifica respuestas emocionales en otras partes de su cuerpo? Hay cambios, por ejemplo, en el sistema endocrino, en la producción hormonal. Hay cambios en el sistema cardiovascular, en el ritmo cardíaco,
Una persona delante de una situación que le produce miedo, una respuesta emocional, puede ser que le aumente el ritmo cardíaco. Una persona que va caminando a las 3 de la mañana por la noche sola y siente pasos de alguien cerca, tiene una respuesta en su organismo, en su cuerpo, en ese momento. Primero aumenta el nivel de atención, ¿no? Y eso también implica que tiene más tensión, probablemente muscular, ¿no? Y su cuerpo se puede preparar en ese sentido para tomar, ¿no?, o para caminar más rápidamente, etc. Eso es una respuesta emocional, ¿no? Es algo que le ocurre a tu cuerpo y que es mayoritariamente inconsciente. ¿Qué son los sentimientos? Es otra historia. Los sentimientos es la conciencia que tenemos de esas respuestas que ocurren en nuestro cerebro y en otras partes de nuestro organismo como consecuencia de esos estímulos en el entorno. Es mi conciencia sobre mis emociones. Yo proceso mentalmente, presto atención a lo que me está pasando emocionalmente y eso tiene un sentido para mí y un significado. Esos son los sentimientos. Hay conciencia. Y esa es la diferencia fundamental. Las emociones, la reacción emocional es fundamentalmente inconsciente. Los sentimientos son conscientes, siempre. Es mi conciencia sobre cómo mi cuerpo reacciona ante determinados estímulos. Esta diferencia es fundamental. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de educación emocional, educación, que es reflexión, que es pensamiento, que es cognición, y que estemos obviando hablar de los sentimientos, cuando la cognición donde está presente es en el sentimiento y no es en la respuesta emocional? Las consecuencias son muy graves. Eric Kandel aquí, además, lo relata de una forma que queda, no sé, o sea, súper patente del error, ¿no? Más claro imposible. Dice, está cogido esto tal cual de una imagen de PDF de ese libro, ¿no? Dice, las respuestas emocionales están presentes en los organismos más simples, en una célula bacteriana está presente. Y está en ellos porque no tienen conciencia, esos organismos tan simples. Desde una célula bacteriana, si tú le pones en un líquido con un componente químico, depende cuál, esa célula reacciona delante de eso. Si tú a una pecera donde hay un pez le das un toque con el dedo al vidrio de la pecera, el pez se mueve. Y así podéis imaginar más cosas. Eso es una reacción emocional. Es una respuesta en el cerebro y en otras partes del cuerpo de esos seres vivos. Eric Kandel, los descubrimientos principales que hizo, los hizo con la plisia, que es ese animal que veis ahí, tipo caracol. La plisia tiene emociones, pero no tiene sentimientos. Sin embargo, yo creo que aquí todos y todas no nos identificamos con la plisia, sino que nos identificamos con la segunda foto porque son humanos, son personas, ¿no? Y solo esas personas tienen sentimientos, tenemos sentimientos porque tenemos conciencia. Y eso nos ha separado evolutivamente de todas las especies y de todos los seres vivos, ¿no? Incluso los animales más desarrollados, como ciertos chimpancés, ¿no? El hecho de que no tengan un lenguaje, un sistema simbólico como el nuestro, nos separa enormemente de ellos. No tienen conciencia, no tienen sentimientos. Entonces, hablar de educación emocional obviando esto es obviar lo que nos hace diferentes de los animales y otros seres vivos, que es precisamente nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales. Si no reconocemos esta característica, que lo propiamente humano son los sentimientos, estamos justificando cualquier tipo de violencia y la peor violencia posible. Porque siempre se puede decir que, claro, ¿entiendes? Las emociones no son conscientes. Es una respuesta que le surge a alguien, como no tiene conciencia, como no reflexiona sobre eso, pues no podemos hacer nada. ¿Ya? Pero es que lo propiamente humano no es eso. Lo propiamente humano es la conciencia sobre lo que sentimos y sobre lo que en ese momento le está pasando incluso a mi propio cuerpo. Pero si no incorporamos esta dimensión, que es la que nos caracteriza, estamos justificando, incluso promoviendo, la peor violencia, el abuso, la violencia de género y todo tipo de situaciones de agresión posibles, ¿no? Esto se puede ver desde ejemplos
muy que se han extendido muchísimo desde la educación infantil, desde las primeras edades, hasta otros más graves como los que hemos estado viendo al inicio de la sesión, ¿no? Decir, por ejemplo, que los niños y las niñas de 1 y 2 años, ¿no? Pues que sea esperable que muerdan a otros, ¿no? Y encima se dice que esto pues es parte de su desarrollo y que tienen que alcanzar haber hecho eso para seguir en la siguiente etapa y si no nos han desarrollado suficiente, es una barbaridad. Eso es decir que son reacciones emocionales que no se pueden controlar y que eso es lo esperable, ¿no? Eso es lo esperable en los animales, no es lo esperable en las personas. En las personas lo esperable es que piensen y que reflexionen sobre sus propias respuestas emocionales. Eso es violencia. No es emoción ni sentimiento, es violencia y es justificar la peor violencia desde la primera infancia. Y es compararnos con animales, muchas personas estamos de acuerdo que no queremos ser comparadas con imágenes como esa. Sin embargo, si reconocemos que lo propiamente humano son los sentimientos, es nuestra conciencia sobre nuestras reacciones emocionales, ahí, si eso es en lo que insistimos, entonces abrimos muchísimas ventanas de posibilidades de un desarrollo humano excelente para todas las personas. Entonces podemos tomar postura sobre qué sociedades queremos y será mucho más fácil condenar y denunciar ciertas actitudes, denunciar la violencia y posicionarse muy claramente en contra de cualquier gesto violento desde la primera infancia, si apelamos a que las personas cuando cometen actos violentos son conscientes de sus propias acciones. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a poner un ejemplo sobre cómo basarnos en los sentimientos abre ventanas de posibilidad en el desarrollo humano. Lo voy a hacer a través de la investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Loyola Andalucía, que Marisol explicaba anteriormente, en colaboración con el Centro de Investigación CREA, y que en concreto se centra en esta idea, las memorias autobiográficas. Mirad, de entre todas las memorias disponibles en las personas, aquellas que tienen que ver con nuestras experiencias vitales, con lo que nos ha pasado a cada uno y a cada una, desde el nacimiento hasta el momento actual, esas memorias, esos recuerdos, son los más importantes. Recordamos, podemos recordar las tablas de multiplicar, podemos recordar algoritmos, la tabla periódica, eso también es un tipo de memoria, pero no es la que tiene más impacto en el desarrollo psicológico de las personas. La que tiene más impacto es esta, es la memoria autobiográfica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros y nosotras, con cada uno y con cada una, porque tiene que ver con nuestros objetivos vitales de vida, porque tiene que ver e implican a personas que son significativas para nosotros y para nosotras. Por todas esas razones, eso explica que la memoria autobiográfica sea esencial para el desarrollo de nuestra propia identidad, para la concepción que tenemos de nosotras y de nosotros mismos. Eric Kandel lo explica muy bien cuando dice que somos lo que somos por obra de lo que aprendemos y de lo que recordamos. No solo soy lo que he aprendido, sino también soy lo que recuerdo de lo que he vivido y de lo que he aprendido en esas vivencias. Me da un sentido de identidad. La memoria autobiográfica se ha definido en la literatura como una intersección fundamental entre la cognición humana, ¿no?, donde tiene implicaciones, el self es la persona, mi sentido del yo, donde hay un alto componente de emoción, los objetivos, mis objetivos de vida tienen mucho que ver con cómo recuerdo mi vida, en función de si la recuerdo de una forma o de otra, proyecto un futuro diferente para mí y también con significados personales. En función de cómo recordamos ciertas áreas de nuestra vida, pues damos un significado a las cosas y a las cosas que nos pasan, a las personas, etcétera, u otro. Realmente el recuerdo autobiográfico nos da un sentido de identidad. Para que este tipo de memoria, cuando hablamos de memoria humana, y no me voy a detener prácticamente en esto, pero la memoria autobiográfica es un tipo de memoria que se conoce como memoria a largo plazo.
Lo que quiere decir es que, a diferencia de otros tipos de memoria, hay cosas que recordamos muy poco tiempo, unos minutos, por ejemplo, o unos segundos. Pero luego hay otro tipo de información que, o bien por su impacto emocional, o porque me ha ocurrido muchas veces, o porque la uso mucho, se pone en otro tipo de memoria, en un otro almacén de nuestra mente, que se llama memoria a largo plazo. Y lo que entra ahí, en la memoria a largo plazo, dura días, meses, años y puede durar toda la vida. Es infinita nuestra capacidad de memoria a largo plazo. La memoria autobiográfica, lo de que ahora aquí cada persona puede recordar de su vida, es memoria a largo plazo. Es ese tipo de memoria y, por lo tanto, nos acompaña durante todas nuestras trayectorias vitales. Esa memoria, a diferencia de otros tipos de memoria, como los ejemplos que ponía antes, tiene un componente esencial, que es la emoción. La investigación en memoria ha demostrado que aquellas experiencias que tienen una mayor carga emocional en sí misma o porque yo se la doy en ese momento, por las razones que sean, eso hace que eso que me está pasando en ese momento tenga muchísima más posibilidad, probabilidad, de codificarse y de almacenarse a largo plazo, porque tiene carga emocional, porque tiene un sentido emocional. La memoria autobiográfica está llena de emociones, ¿no? Podéis pensar en muchos ejemplos en ese sentido. Pero, ¿qué ocurre cuando esas memorias autobiográficas, por ejemplo, incluyen recuerdos de relaciones donde ha habido humillación, tensión, desprecio, maltrato, en cualquier dimensión, donde ha habido violencia y esa persona ha sido víctima de esa violencia? ¿Qué impacto tiene eso en el desarrollo de una persona y en su propia memoria? La investigación en memoria ya está en un punto en el que hay un acuerdo internacional que, para entender la memoria autobiográfica, debemos entender el contexto social. Si tú no analizas el contexto social de una persona, sus amistades, su familia, su instituto, el trabajo, etc., no vamos a entender bien qué recuerda una persona, por qué lo recuerda como lo recuerda y, especialmente, qué significado le está dando a ese recuerdo. Tenemos que ir a la variable social y del contexto social para entenderlo. En términos de memorias de relaciones afectivo-sexuales donde ha habido algún tipo de violencia, la investigación en ciencias sociales, muy llevada a cabo en este caso por el Centro de Investigación CREA, ya nos dice que entre las diferentes causas de la violencia de género en toda la población, pero especialmente en población adolescente, se encuentra una asociación entre atracción y violencia. Es decir, normalmente aquellos patrones de masculinidad, perfiles de hombres que se presentan como más atractivos, suelen tener conductas de tipo violento, de agresividad, de dominancia, de control, de poder, ejercen violencia de alguna forma. Podéis pensar en películas, 3 metros sobre el cielo es un ejemplo, pero podéis pensar más, videoclips, series de televisión, pensar cómo son los perfiles de masculinidad que se presentan como más atractivos, más deseables. ¿Tienen una conducta ética, no sexista, no racista, igualitaria? ¿O son perfiles de masculinidad dominantes que desprecian, humillan, mienten? ¿De qué tipo son? Mayoritariamente son, ahora mismo, de ese segundo tipo, dominante y violento. Esos patrones de atracción, esa asociación entre atracción y violencia, no es de nacimiento. Las personas no nacemos con unas conexiones neuronales donde existe establecidas para interpretar como atractivo un estímulo violento. Eso no es así. Eso se aprende en la interacción. Si fuera así, a todas las personas les atraería la violencia. A muchas no nos atrae, ¿no? Por lo tanto, esto no viene de fábrica, se aprende. ¿Cómo se aprende? En las conversaciones con amigas, por ejemplo, cómo hablan de los chicos de su alrededor, de quién hablan con deseo, de quién hablan que es más o menos atractivo y cómo es esa persona. Luego, lo que hemos comentado, las series de televisión que ven, quién se presenta como atractivo, quién se presenta como no atractivo.
todo eso es aprendido en la socialización, en la interacción social, en los diálogos, en los medios de comunicación. Eso significa que cuando una persona se socializa en esa atracción hacia la violencia, en ese aprendizaje, donde lo que es violento resulta atractivo, quiere decir que en el momento que eso sucede, se establece una conexión neuronal en su cerebro, donde para un estímulo violento, una masculinidad que tiene una conducta de dominación, de humillación, de desprecio, de maltrato, un gesto de ese tipo, y no me estoy refiriendo solo a las peores situaciones de maltrato, sino de relación cotidiana con ese tipo de desprecio, se produce una conexión con una respuesta emocional concreta, como las que hablábamos antes, que es de atracción hacia eso. Porque se ha ido socializando la persona en ese mensaje. Entonces esa conexión empieza a establecerse en su cerebro, de forma que ante un estímulo de tipo violento puede producirse una reacción de más o menos atracción hacia ese estímulo. Lo que nos dice la neurociencia es que la repetida estimulación de esas conexiones neuronales, cuanto más una persona responde con deseo o con atracción ante un estímulo de tipo violento, esa conexión se hace más fuerte, se hace más sólida, simplemente porque se usa más, se repite más. Y que cuando ya ha sucedido muchas veces y es suficientemente sólida, pasa a formar parte de su memoria a largo plazo. De forma que ya de seguida que se presentan ciertos estímulos de ese tipo, de masculinidad con esos rasgos, la reacción más fácil, más probable, es que haya más atención hacia eso, por ejemplo. Eso se establece en su arquitectura cerebral. Este es un ejemplo. Aquí queda muy claro que es social. Esta misma imagen no a todas las personas les produce necesariamente una respuesta de atracción. A muchas, como decía antes, no nos sucede eso. Pero es que incluso esa misma imagen, no sé si lo sabéis, pero ese mismo actor ha tenido otros papeles en otras series que es de otro tipo de masculinidad y no gusta. Con lo cual queda muy claro que es social, que es una construcción social y que tiene mucho que ver con la conducta. En función de la conducta de la persona, genera una respuesta o genera otra. Lo que nos preocupa también de esto es que una vez esa conexión ya se ha establecido, no es necesario volver a vivir una situación así para que esa conexión vuelva a darse, para que esas sinapsis vuelvan a darse en el cerebro, sino que solo recordar esa vivencia es volver a activar las mismas conexiones neuronales. Siempre que tenemos que hemos aprendido algo y lo recuperamos en nuestra mente, ya sea para mí en habla interna o lo comparta con otra persona, significa que yo vuelvo a activar las conexiones neuronales donde está esa información. Un recuerdo es volver sobre un aprendizaje. Por lo tanto, no solo debe preocuparnos la vivencia en sí mismo, que es lo primero, pero también el recuerdo de esas vivencias. ¿Cómo se recuerdan esas relaciones afectivos sexuales de tipo violento? En concreto, en el laboratorio lo que nos preguntamos fue, ¿esos recuerdos incluyen atracción en alguna medida? Cuando una joven que ha tenido una relación afectivo sexual con algún grado de humillación, desprecio, etcétera, y la recuerda, ¿en ese propio recuerdo hay un sentimiento de atracción? ¿Hay una emoción asociada en ese sentido? En muchos ejemplos que hemos recogido de relatos de recuerdos de jóvenes que han tenido experiencias esporádicas o estables, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay muchas de relaciones esporádicas que presentan esto, lo vemos claramente. Esto es un caso que lo podéis leer ahora vosotros y vosotras, ¿no? De una chica de 17 años que recuerda una experiencia violenta cuando tenía 15 con un chico que la forzó a tener relaciones sexuales esa noche y ella lo recuerda con daño, con dolor, ¿cómo fue? Evidentemente la forzó. Y ahí lo explica ese recuerdo, veis los detalles y lo que añade es que después de que eso sucediera y de que él pasó de ella, ¿no?, que la ignoró completamente después de eso, ella reconoce que se sentía enamorada de ese chico en concreto. Por lo tanto, en su recuerdo
sí que existe la asociación entre atracción y violencia. ¿Por qué esto nos preocupa? La medida en que las mujeres jóvenes que han tenido este tipo de relaciones, cuando recuerdan esa experiencia, si esa experiencia incluye atracción, deseo, en algún grado, aunque sea pequeño, es fundamental para sus vidas. ¿Por qué? Porque la memoria no es solo pasado. La memoria no es un sistema que tenemos los humanos para recordar lo que me pasó hace 2 años, hace 3 meses o ayer. Es un sistema que sirve para planificar el futuro. Recordamos para tomar decisiones sobre nuestra conducta presente y futura. Por eso es importante cómo recordamos las cosas, porque en función de cómo las recordemos, eso nos va a llevar a tomar decisiones de un tipo o de otro, en este caso, en el ámbito afectivo sexual. Será más probable, por tanto, que si eso sucede en esos recuerdos, eso les esté influyendo en cómo procesan la información afectivo sexual en su entorno y, muy fácilmente también, les influya en tomar decisiones sobre el tipo de relaciones que pueden tener. Eso es muy importante, porque sabemos que si son relaciones tóxicas, eso tiene unos efectos negativos en su salud. En las chicas con las que hemos trabajado, concretamente 65 universitarias de una universidad pública española, que se reconocían habiendo tenido alguna relación de este tipo, no me estoy refiriendo a las típicas que vemos en la televisión, ¿eh? Me estoy refiriendo a situaciones de una persona que tiene una relación afectivo-sexual como la que explicaba esta chica aquí y después ese chico lanza una calumnia por internet, por ejemplo, diciendo que ha pasado lo que sea con esa chica esa noche y no es verdad, por ejemplo. Y lo lanza por las redes sociales y dice su nombre, etcétera. Eso es violencia de género también. Entonces, estamos hablando también de todo este tipo de amalgama de situaciones. Esas chicas que explicaban esas memorias, esos recuerdos, son conscientes, cuando lo hacen, de que padecían situaciones como estas, lo que la comunidad científica ha identificado como relaciones, lo que es propio de las relaciones tóxicas, tristeza, apatía, desilusión, depresión, angustia, ansiedad, lo propio del estrés tóxico. Eso hemos visto que tiene efectos perversos en el desarrollo cerebral y en la salud, ¿no? E incluso la investigación en neurociencia más actual nos dice que las personas con este tipo de relaciones tóxicas, incluso las estructuras cerebrales más profundas, como la amígdala y el hipocampo, que son las dos encargadas de la memoria, las más implicadas en el recuerdo, están afectadas. Se afecta hasta incluso su tamaño y su forma, como producto del estrés que se vive en relaciones de ese tipo. Es más, y esto es importantísimo, ¿no? Se ha demostrado que las personas en relaciones violentas y en ambientes violentos, incluso su salud empeora. Ahí tenéis muchos ejemplos de los cuales ya hay mucha evidencia acumulada. Se altera el sistema inmunológico, las personas en relaciones tóxicas tienen un peor sistema inmune y por lo tanto tienen más probabilidad de padecer diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, aumentan los marcadores inflamatorios, son personas que padecen más enfermedades cardiovasculares, hepatitis, diferentes tipos de cáncer, asma, enfermedades pulmonares, enfermedades autoinmunes, depresión, etc. Todo eso ya existe en evidencias. Eso es el impacto de las relaciones tóxicas sobre la salud mental, cerebral y física en general de las personas. Las chicas, cuando recuerdan esas relaciones violentas, hacen referencia a esos datos que nos da la neurociencia. Explican que tenían problemas en el sistema endocrino, cambios drásticos, por ejemplo, en el peso, que tienen problemas de insomnio, migrañas, problemas digestivos, etcétera, evidenciando lo que ya la neurociencia nos ha explicado. También son muchas las evidencias que nos dicen que los estados emocionales de una persona influyen directamente sobre su salud física. Las personas con mejores emociones, con mejores reacciones emocionales, tienen mejor salud. Las personas con peores emociones y con peores sentimientos, ¿no? Puesto que esos sentimientos peores te llevan a unas reacciones físicas que son más negativas, eso tiene unas repercusiones directas sobre tu salud. De eso hay muchos datos ya acumulados y ahora mismo se están haciendo muchísimos estudios longitudinales en este sentido y cada vez va a haber más. Pero lo que también sabemos
es que no solo te influye lo que en ese momento, la emoción que estás teniendo cuando vives ese tipo de relación, sino que el recuerdo de esas relaciones tóxicas, en función de la emoción que te genera el recuerdo, te genera una mejor o peor salud. No solo tiene impacto lo que te sucede en ese momento, sino que tiene impacto cómo lo recuerdas, porque cómo lo recuerdas te genera un estado emocional específico que tiene unas consecuencias sobre tu cuerpo. Por eso nos preocupa mucho en términos de memoria autobiográfica. Pero vamos a pasar a las buenas noticias. Y es que, pero hay que saber eso, porque sin eso nos despistamos qué es lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es el tipo de relaciones tóxicas que están produciendo estas consecuencias en las personas. ¿Cuál es la buena noticia? La memoria autobiográfica se puede cambiar. Hay diferentes tipos de memoria humana, no todas se pueden transformar. Pero la que tiene que ver con nuestras propias vidas, esa es reconstructiva. ¿Cómo se reconstruye? La investigación que estamos haciendo en memoria humana ya nos dice cómo sucede esa reconstrucción. Cuando yo recupero una memoria de mi vida, en función de cómo yo me siento en ese momento, la recupero de una forma o de otra, en función de mi seguridad, en función de de si estoy más alegre o menos triste. Lo que recupero y cómo lo recupero, cómo vuelvo a ese recuerdo, es diferente. Pero también cambia, y esta es la clave, cuando lo comparto con otras personas, cuando lo explico a otras personas, porque las preguntas que me pueden hacer hacen que me lleven a recuperar ciertos detalles de esa vivencia que a lo mejor yo sola no estoy siendo capaz de acceder a ellos y de recuperarlos. El proceso público, el compartir, el dialogar sobre esos recuerdos es una de las formas más efectivas de reconstruir la memoria autobiográfica. En el fondo estamos hablando de la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es plástico, lo cual quiere decir que en función de nuestras experiencias de vida podemos cambiarlo. Eso la primera persona que lo anunció fue Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel español, y que ha creado todo un legado de neurociencia en España, y fue la primera persona que explicó en qué consiste la plasticidad cerebral. Para decirlo de forma resumida, la plasticidad cerebral significa que en función de los estímulos que una persona tiene, en función de las experiencias que tiene, pueden cambiar las conexiones sinápticas en el cerebro y pueden cambiar los circuitos neuronales. Que en el fondo esos circuitos neuronales y esas sinapsis se crean a través de la experiencia. Si tú cambias las experiencias, cambias las sinapsis y los circuitos neuronales de las personas. Eso es plasticidad cerebral. Y lo que se ha demostrado en neurociencia, yendo muchísimo más lejos de lo que la psicología había dicho, es que eso puede ocurrir a lo largo de toda la vida. Una persona puede haber tenido situaciones muy difíciles en la infancia. Pero si en cualquier momento de su vida se le procuran ciertas experiencias favorecedoras de un desarrollo humano excelente, eso puede hacer que esa persona cambie conexiones neuronales establecidas que le perjudicaban y que se crearon en el momento de esas vivencias, eliminarlas o debilitarlas mucho y crear nuevas conexiones neuronales que apoyen en un desarrollo saludable en esa persona. Eso es la plasticidad cerebral y eso nos da un campo de actuación y de esperanza en el desarrollo humano. Kandel lo explica muy bien con este ejemplo. En Busca de la Memoria dice, mira, lo voy a explicar fácil, ¿no? Como hacen toda la gente que es muy top. Los grandes científicos explican las cosas muy sencillas, ¿no? Así lo hace Kandel. Y dice, si cuando alguien lee este libro, recuerda algo de lo que he escrito y dice, espero que alguien recuerde algo de lo que estoy escribiendo, dice, eso quiere decir que su cerebro ya es diferente. Ya es diferente que hace medio minuto, que hace 30 segundos, porque ya hay una conexión neuronal, una nueva, establecida en su cerebro, que es donde reside la información que ha leído en este libro. Eso ya, su cerebro, es diferente, hace medio minuto. Eso es plasticidad cerebral. Es la respuesta, la reorganización de nuestro cerebro en función del procesamiento de la información, de las experiencias que tenemos. Por lo tanto, es posible que una persona,
o esas chicas de las que estamos hablando ahora debiliten, si así libremente lo escogen y así lo deciden, debiliten esas conexiones neuronales donde existe esa asociación entre atracción y violencia. Y eso es posible gracias a la plasticidad cerebral y se puede hacer en cualquier momento a lo largo de la vida. Y os voy a dar evidencias de que esto es posible. Este es un estudio que llevamos a cabo en el Laboratorio de Neurociencia Humana de Loyola con esas 63 mujeres participantes, con un grupo experimental, que quiere decir que donde se aplica una intervención, y un grupo control, que es otro grupo de chicas, ¿no?, que también se identifican habiendo tenido una relación afectivo-sexual violenta, pero donde no se interviene, ¿vale? No se aplica una intervención. ¿Cuál fue la intervención? Fue esta. En un grupo de unas 30 y algo, 32, creo, si no me equivoco, del grupo experimental, 31 chicas de una media de edad de 20 años, pues lo que hicieron fue escribir el recuerdo de esa memoria autobiográfica, de esa relación violenta. Lo escribieron individualmente, con todo lo posible que recordaban de esa relación, ¿vale? Nos entregaron el escrito y después leyeron unas secciones, capítulos de ese libro que veis ahí, El amor en la sociedad del riesgo. Y después de haberlo leído, al cabo de unos días, se les pidió de nuevo que escribiesen ese recuerdo de la misma relación violenta, exactamente lo mismo. Aparte, rellenaron un cuestionario. ¿Qué era lo que queríamos ver? Bueno, lo que queríamos ver era cómo impactó la lectura de ese libro, donde, en concreto, lo importante de esto es que es un libro que vacía de atractivo la violencia, que lo que hace es dar evidencias para quitarle atractivo a la masculinidad violenta, y es un libro científico y al mismo tiempo lo que hace es dar las opiniones de los adolescentes sobre este tema. Esa es la clave, por eso se dio este libro y no otro. Entonces, ¿qué impacto tenía eso? Leer sobre ese tema en la transformación, la potencial transformación de ese recuerdo. Mirar, por un lado, aumentaron las memorias críticas de estas chicas. Lo que quiere decir es que después de la lectura de ese libro, cuando recordaban esa relación, recordaban detalles de esa relación que eran críticos. ¿Por qué eran críticos? Porque tenían que ver precisamente con violencia. Sin embargo, en la primera versión de su escrito de memoria, no había tantos detalles violentos. Lo que hace la lectura es aumentar la conciencia crítica sobre el tipo de relación que habían vivido. No era algo que no hubiese sucedido. Ya existía, estaba en su memoria, pero no estaban recuperando esos detalles. Aumentó su conciencia crítica sobre el tipo de relación que habían tenido. Aquí veis los resultados. En el grupo experimental, que es las chicas que leyeron, el pretest es antes de la lectura, el posttest es después de la lectura. Y lo que hicimos fue contar el número de detalles críticos en este sentido. Y como veis, después de la lectura, prácticamente más que se doblaron esos detalles críticos. Eso es fundamental, porque memoria, recuerdos de las cosas que nos pasan, normalmente tenemos mucho. Eso es memoria disponible. La literatura en memoria lo diferencia así. Memoria disponible hay mucha, muchísima. Lo que pasa es que no toda es accesible, no accedemos a toda. Lo que hemos visto con la lectura de ese libro es que lo que queda debajo del iceberg, lo que es disponible pero que no estaba siendo accesible para esas chicas, después de la lectura del libro empezó a pasar a la conciencia, mucho más a la conciencia. Y empezaron, esas memorias empezaron a estar accesibles para ser transformadas. Y eso es fundamental, eso lo cambia todo. La investigación en memoria ha demostrado que aquello, ¿no?, lo que veis ahí, aquello a lo que la persona no accede, no puede transformarlo. Si esas chicas están obviando los detalles violentos, no pueden transformar el recuerdo violento de esa relación. Sin embargo, cuando son más conscientes de eso, entonces sí que pueden hacer algo con ello. Aquí veis un ejemplo del pre y del post de una chica en concreto. Solo voy a destacar dos cosas. Rápidamente podéis ver ahí cómo después de la lectura ella apela mucho más a detalles críticos. Por ejemplo,
cuál era un poco el objetivo y de qué plan iban ese día, ¿no? Pero especialmente hay una cosa interesante desde el punto de vista de la intervención socioeducativa, que es lo que veis ahí en rojo, ¿no? En el primer recuerdo, ella dice que después de que pasa esto con este chico la trata mal, pero él le insiste a quedar, para quedar, y que sus amigas todas de alguna forma le animaban a quedar con él. Entonces ella tiene dudas, pero como las amigas le dicen que quede, pues al final queda. Esto es otro tema importantísimo, no vamos a entrar a todo hoy, es el papel que juegan los iguales en estas situaciones, ¿no? Pero después de la lectura recuerda que no eran todas las que le decían queda con este chico, que había una que le decía que este tipo era bastante cutre y que, pues que no quedase con él, ¿no? Por todo lo que había pasado y demás. Importantísimo que después de la lectura fuese consciente de ese recuerdo, porque esto lo cambia todo en el sentido de cómo ella misma se da cuenta de cómo estaba interpretando esa relación. Marcel Proust, que habla mucho del recuerdo, lo explica bien, ¿no? Que el recuerdo que tenemos de las cosas no es necesariamente el recuerdo de cómo fueron esas cosas. Especialmente esto sucede en la memoria autobiográfica. Disminuyeron también después de la lectura la emoción positiva y la alta atracción presente en el recuerdo. Lo veis ahí. Después de la lectura, lo que tenía que ver con explicaciones de atracción al recordarlo empezaron a disminuir de forma significativa. De algún modo lo que pasó está explicado en este esquema, ¿no? Y es que pasaron de clasificar esa relación de una forma más ideal, ¿no? A una forma cada vez, ¿no? Donde el hecho de que fuera negativo para ellas lo asocian a que sea desagradable. Este cambio fue fundamental. Pero también cambiaron los sentimientos inducidos por el recuerdo. Es decir, no es solo la emoción que hay en mi recuerdo, sino cómo, cuando recuerdo esa vivencia, cómo me hace sentir en ese momento. ¿Qué sentimiento me genera? ¿Qué emoción me genera cuando voy a ese pasado? ¿No? Eso también cambió y eso es importantísimo por las razones de salud que comentábamos anteriormente. Lo veis ahí, en el grupo experimental, el sentimiento de felicidad al recordarlo disminuye y aumentó los sentimientos de preocupación, de enfado, de alguna forma de disgusto con cómo te hace sentir eso y de sorpresa con la experiencia y cómo estaban recordando esa experiencia. En la actualidad no solo queremos estudiar el sentimiento, el cambio en el sentimiento, sino el cambio en la reacción emocional, ¿no? Porque está bien, o sea, es muy importante que la persona sienta más rechazo hacia eso cuando lo recuerde, de forma consciente, pero es muy transformador poder llegar a cambiar incluso la respuesta emocional de eso, que es cómo mi cuerpo reacciona delante de ese tipo de estímulos. Esto lo hemos empezado a investigar ahora en Loyola, en el Laboratorio de Neurociencia, en la línea de investigación, con este proyecto y más, de donde estamos viendo cómo la participación en acciones de socialización preventiva de la violencia de género, cómo está impactando incluso la reacción emocional implícita, no consciente, de esas chicas ante estímulos violentos, ¿no? Esto realmente, ir acumulando estas evidencias, es profundamente transformador, ¿no? Estos cambios, ¿no? Esta plasticidad cerebral, lo que veis, cómo tan solo con la lectura de un libro que vacía de atractivo la violencia pueden cambiar estas chicas, si quieren, esos propios recuerdos, ¿no? Nos informa de que, en base a esos propios cambios, pueden tomar mejores decisiones en sus vidas. ¿Por qué es importante el cambio del recuerdo autobiográfico? Porque en base a eso van a tomar mejores decisiones, si así lo deciden, en sus propias vidas íntimas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Una nueva memoria
para un nuevo futuro. Algunas de las participantes dijeron cosas como estas, ¿no? Ahora sé que no tendría una relación con personas como él, he decidido dejarle de hablar por algún tiempo o ahora sé que no puedo dejar que me traten así. Algunas de ellas en el momento que relataban esos recuerdos eran de experiencias, de situaciones, de relaciones que estaban teniendo en ese mismo momento. Pensar que esto es un impacto, este es el tipo de impacto de algo tan sencillo y corto como la lectura de 3 capítulos de ese libro. Esto nos informa de realmente la potencialidad que tiene la experiencia sobre el cambio cerebral. Bien, eso quiere decir que la experiencia y la interacción, desde luego, cambian las sinapsis y cambian las conexiones neuronales. Tenemos todas las personas una capacidad enorme de tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo cerebral. Y esto es muy buena noticia. Y en este sentido la neurociencia va muchísimo más lejos que la psicología. Es alucinante todo lo que se está investigando. Esto es una de las pocas cosas en este sentido, pero muy transformadora, que comparto con vosotros. Y es lo que hace nuestro cerebro cada noche cuando vamos a dormir. Cada noche cuando vamos a dormir, nuestro cerebro computa, hace un recuento de las conexiones neuronales que han sido activadas durante ese día. Y estudia, analiza cuáles se han usado, cuáles han usado mucho, cuáles han usado poco y las que no se han usado. Y lo calcula a través de una proteína, que es la que circula cuando hay actividad sináptica. Y entonces toma decisiones y dice, una conexión neuronal que se ha utilizado mucho o que se ha utilizado varias veces durante el día, quiere decir que hay que mantenerla porque es funcional para esta persona. ¿Vale? Y dice, y esta otra conexión sináptica que no se ha usado y durante todo el día de hoy no se ha usado, pues se debilita. Porque ¿para qué hace falta mantenerla si para esta persona no es funcional? Entonces toma ese tipo de decisiones nuestro cerebro y eso pasa cada día cuando vamos a dormir. Se consolida lo que se ha usado y se debilita lo que no se ha usado. Ahora bien, el cerebro no toma decisiones de valor sobre esto, es decir, tú puedes estar utilizando conexiones neuronales que te vayan fatal para tu vida, ¿no? Pero si las has usado durante ese día muchas veces, tu cerebro interpreta que eso es funcional para ti y por lo tanto te lo conserva. Y lo que no has usado desaparece, ¿vale? Pero ¿cuál es la buena noticia? Si hablamos de sentimientos, que hay conciencia y que podemos tomar decisiones sobre qué quiero sentir a lo largo del día. Y con quién lo quiero sentir y qué reacciones emocionales quiero sentir. Entonces, puede ser que se me empiece a activar una determinada conexión neuronal, pero que sé dónde me lleva y digo, no. Entonces, lo freno ahí, porque soy consciente de lo que me está pasando. Y decido invertir en otras cosas. Cada vez hay más evidencias de este tema. Es que se están acumulando muchas en neurociencia afectiva. Entonces, la persona cambia el foco de atención y decide ponerlo en otras personas, en otras cosas que le generan un mayor bienestar, que le hacen sentir mejor, más segura, con una sensación más placentera, ¿no? Más feliz, más de todo. Entonces, cambia el foco e invierte en eso. ¿Qué pasa cuando se ha ido a dormir? Que su cerebro toma nota de esta cuestión y dice, ah, pues esta otra conexión neuronal que se había activado durante 15 años, 10 o 3 o 2 meses, ¿no? Y la persona lo sabe que tenía malas consecuencias negativas en su salud, resulta que durante 3 días o durante ese día no ha funcionado. Entonces su cerebro dice, si no ha funcionado, no interesa demasiado conservarla y la debilita. Y si eso pasa de forma repetida, que no se activa, que no se activa, que no se activa, ¿qué pasará? Que acabará prácticamente desapareciendo esa conexión neuronal. Y, por consiguiente también, si la persona invierte en otras cosas y en otras experiencias, se crearán nuevas conexiones neuronales que son más favorables para su desarrollo. Eso se llama synaptic pruning o eliminación sináptica. O sea que las personas, a través de la conciencia, podemos tomar decisiones sobre incluso nuestras conexiones neuronales. Desde luego, esto es muy buena noticia para la libertad en el desarrollo humano individual. ¿Cómo se logra esto? Una persona sola no puede. O sea, una persona sola, darse cuenta de lo que le sienta mal, a lo mejor se da, pero realmente necesitamos de otras personas
para ser más conscientes de eso y para tomar decisiones más informadas sobre qué queremos vivir y sentir en nuestras vidas. Entonces, el mecanismo fundamental que estamos estudiando ahora mismo en el CREA es cómo las interacciones sociales y determinadas interacciones sociales y diálogos influyen en esa toma de decisiones que luego, si libremente la persona así lo escoge, pueden llevarle a ese cambio en el foco atencional durante el día y durante su vida y a esa poda sináptica que hablábamos anteriormente. Esto es una revolución en los estudios en neurociencia. Esto no lo dice, no lo ha dicho nunca la neurociencia, porque la neurociencia no entra a estudiar qué tipo de interacciones sociales conservan conexiones neuronales saludables para una persona y qué tipo de interacciones sociales las eliminan. Lo que explica la neurociencia es que tu cerebro hace eso. Ahora bien, la neurociencia sola no puede estudiar esto. Por eso lo estamos estudiando en equipos de investigación interdisciplinares, ¿no?, donde se necesita conocimiento de áreas y de disciplinas muy diferentes. Esto nos lleva a lo que Santiago Ramón y Cajal explicaba muy bien, ¿no?, y es que todo hombre, toda mujer, toda persona puede ser, si así lo decide y si así se lo propone, escultor de su propio cerebro. Tenemos agencia humana sobre nuestro propio desarrollo cerebral. Mucha investigación que estamos acumulando, por ejemplo, Lidia Puigverd desde la Universidad de Cambridge ha demostrado cómo las tertulias de tipo dialógico feministas, ¿no?, donde grupos de chicas y de mujeres leen libros como el que acabo de decir, ¿no?, o artículos científicos sobre este tema, aumenta su conciencia crítica y su reflexión crítica y pueden crear posibilidades para la reconstrucción de la memoria y, en el caso de lo que ella estudia, para el cambio de los patrones de atractivo entre las chicas jóvenes y entre adolescentes. Por lo tanto, las tertulias de este tipo, donde evidentemente tienen que estar bien enfocadas, ¿no?, porque si no, si la interacción no está bien enfocada, te lleva a otro lugar, que es donde no queremos potenciar esas conexiones neuronales de atracción hacia la violencia. Por lo tanto, el diálogo tiene que estar muy bien orientado en ese sentido, eso tiene unas consecuencias muy positivas en el desarrollo. Muy positivas porque las personas que tienen mejores relaciones, que tienen relaciones más felices, la investigación, como está publicado en revistas, estos son temas que están muy de moda y hay revistas, por ejemplo, sobre estudios de felicidad, demuestran cómo las personas con relaciones más felices, que pueden ser relaciones más íntimas, afectivo-sexuales o relaciones de amistad, etcétera, tienen una vida más feliz y reportan de forma, desde su propia percepción, en escalas de valoración de felicidad, puntúan más alto. Personas con mejores relaciones sienten que tienen una vida más feliz. Pero ya más allá del sentimiento, de lo que cada uno percibe, este otro estudio en neurociencia que es espectacular, ¿no?, que viene de la Universidad de Harvard y que es el estudio longitudinal más largo que se ha hecho en este sentido, ha seguido durante 80 años a una muestra muy grande de personas. Y ha visto cómo, más allá de la carga genética, las personas que tienen mejores relaciones y de más calidad, desde relaciones íntimas a relaciones familiares, de amistad, en el trabajo, en diferentes espacios, personas con mejores relaciones tienen mejor salud física y mental. Y está medido tal cual durante, siguiendo 80 años a esas personas, durante toda su vida, viendo cómo son sus relaciones y el impacto en función de eso en su propia salud. Viendo que, a nivel comparativo, las que tienen relaciones de calidad tienen, en todos los casos, mejor salud. Hay muchos más estudios, este es otro publicado en la revista PLOS ONE, de cómo las personas con mejores relaciones sociales tienen menos riesgo de padecer depresión, ¿no? O aquí las personas con relaciones más felices, ¿no?, mejores relaciones, tienen mejor rendimiento, mejores perfiles biológicos, una presión arterial ambulatoria más baja, mejor funcionamiento autoinmune, tienen más capacidad de amortiguar los efectos negativos del estrés, ¿no? Puntúan superior en los niveles de oxitocina y eso les lleva, por ejemplo, a cicatrizar más rápido las heridas, ¿no? O como en parejas donde una persona tiene altos niveles de dolor, si tiene una relación o tiene relaciones muy positivas, eso amortiguan la percepción del dolor y del sufrimiento en la persona. Por ejemplo, aquí hay más estudios. El primero
tiene que ver con el recuerdo y se llevó a cabo en hospitales donde se les mostraba a personas que estaban para ser operadas, ¿no? Imágenes de o de sus parejas o de otras personas significativas para ellas, ¿no? Y se demostró cómo en los casos en los que había relaciones positivas y de calidad, al ver esas imágenes, la persona le amortiguaba la sensación de dolor, ¿no? Y que incluso necesitaban menos anestesia, ¿no? Y hay cada vez más estudios en este sentido. En este caso estamos hablando de recuerdo, no teniendo presente a la persona delante, sino a través de imágenes o de otras cosas que le recuerdan. Bien, error uno, desmantelado. La clave son los sentimientos, es pensar sobre ello y eso nos hace más libres a las personas porque podemos tomar decisiones sobre nuestras propias trayectorias neuronales. Vamos a pasar al error 2 y Marisol me avisa si voy mal de tiempo, ¿eh? ¿Vale? Error 2, oposición entre hemisferios cerebrales. Esto está muy extendido, este neuromito, y ya... Pues ya os lo digo, es un error. No hay oposición entre hemisferios cerebrales. No hay oposición entre hemisferios cerebrales. Esta idea de considerar que hay un hemisferio derecho que se dedica a la creatividad, a las emociones, a lo más social, ¿no? Y que hay un hemisferio izquierdo en las personas que se dedica a las matemáticas, al lenguaje y a lo más académico, no tiene ningún apoyo en la evidencia en neurociencia. No existe. Todos los neurocientíficos y neurocientíficas están de acuerdo en que eso es puramente un neuromito, una falsa idea de cómo funciona el cerebro. Sin embargo, los últimos estudios dicen que un 91% de los profesores de profesorado cree que hay diferencias entre los niños y las niñas y que esas diferencias en sus resultados de aprendizaje y en sus formas de aprender tiene que ver con predominancia de un hemisferio sobre el otro. No está apoyado por ninguna evidencia científica. En realidad, lo que dice la neurociencia es lo contrario. Nos dice que todas las facultades humanas son el resultado de diferentes mecanismos de procesamiento de la información distribuidos en todo el cerebro. Cuando a alguien le emociona algo y tú le metes en una resonancia magnética funcional, no solo le funciona la parte derecha del cerebro. Es que cualquier persona de neurociencia, yo he estado en conferencias donde se ha hablado de este tema, es de risa, ¿no? Es que es imposible. Es que la emoción va ligada a la atención, a la memoria, al lenguaje, a la percepción, ¿no? Incluso cuando recuerdas algo que te emociona, hay memoria, hay atención y por lo tanto están trabajando múltiples facultades y múltiples mecanismos de procesamiento de la información en el cerebro. No existe oposición entre hemisferios cerebrales. Sin embargo, las consecuencias de eso son nefastas, ¿no? Porque incluso en algunas escuelas e institutos, los profesores que piensan esto, además sin ninguna evidencia científica, pues dicen, bueno, como a este niño o a esta niña se le da tan bien las relaciones sociales, pero tan mal las matemáticas, pues es porque es un niño de hemisferio derecho. Y como a este se le dan también las matemáticas, pero no le gustan demasiado relacionarse con los demás, es porque es un niño de hemisferio izquierdo. Esto es terrible, ¿no? Porque está llevando a desarrollar currículums diferentes para diferente alumnado y, desde luego, las oportunidades que van a tener a lo largo de sus trayectorias profesionales son muy diferentes si alguien les ha puesto la etiqueta de hemisferio derecho o si alguien les ha puesto la etiqueta de hemisferio izquierdo. Podéis imaginar el tipo de ocurrencia que esto supone. Incluso se ha demostrado cómo en personas que a lo mejor tienen un ictus, alguna infección cerebral o un traumatismo craneoencefálico derivado de un accidente y se les daña toda una región del cerebro, en esas personas el propio cerebro se reorganiza para poder cumplir con las funciones que antes se llevaban a cabo. Lo cual vuelve, es que tenemos muchísimas evidencias de que eso no es verdad. Nuestro cerebro es capaz de reorganizar las conexiones neuronales para seguir teniendo las mismas facultades humanas, aunque no sea con el mismo nivel de competencia. Error 3 derivado del 1 y del 2. Pues claro, si se piensa eso, lo típico es que hay un tiempo para educar las emociones y hay otro tiempo para las matemáticas y las lenguas, ¿no? Esto está siendo muy extendido en muchos centros escolares. No hay ningún apoyo
de la evidencia sobre esta cuestión. Los mejores centros escolares del mundo, a nivel internacional, tanto en emociones como en competencia académica, en resultados escolares, combinan esas dos cosas. En lugares donde se aprende más, las personas son más felices y se sienten mejor. Normalmente eso va junto. Por lo tanto, no hay separación. En el caso de grupos interactivos, está muy claro. Los niños y las niñas aprenden más, más matemáticas, más lengua, más inglés, etcétera, y aprenden desarrollando nuevas amistades. Aprenden a través de sentimientos como la solidaridad o como la empatía. No hay que sacrificar una cosa a costa de la otra. Es posible al mismo tiempo, y eso es lo que nos dice la evidencia en ciencias de la educación. Los beneficios de trabajar de esta forma son enormes. La amistad, muchos estudios internacionales ya han demostrado cómo es un factor que protege del bullying, del acoso. Los niños que tienen más amistad y que tienen mejores amistades, tienen menos probabilidades de ser víctimas de bullying, porque tienen más personas que le ayudan a denunciar esa situación y que le apoyan y se ponen de su lado. Por lo tanto, todas aquellas intervenciones educativas, como grupos interactivos o tertulias literarias, que hay mucha evidencia acumulada sobre este tema, que al mismo tiempo en el que están aprendiendo contenido instrumental, están desarrollando más y mejores amistades, protegen a esos niños y a esas niñas de ser víctimas de violencia. Cuanto más calidad tienen esas amistades, mejor protección ante esos casos. En tertulias literarias dialógicas es muy claro y hay mucha investigación sobre este tema, ¿no? Cómo los niños y las niñas, a través de la lectura de clásicos de la literatura universal, por ejemplo, les lleva a hablar de temas muy profundos, ¿no? No solo desarrollan una mejor competencia lingüística, sino que hablan cuestiones como la amistad, como la fidelidad, como el amor, como la valentía, y lo relacionan con sus propias vidas. Eso, como podéis pensar en relación a lo que he explicado anteriormente, aumenta el nivel de conciencia sobre esos sentimientos, sobre sus propias vivencias, y gracias a ese diálogo que se produce, pueden hacer algo con sus propias reacciones emocionales e incluso ir transformando sus propios sentimientos hacia el tipo de personas que quieren ser y hacia el tipo de sociedades que queremos, ¿no? Reflexionan cosas como cómo tratamos a las personas que nos tratan bien, ¿no? Cómo trata el Quijote a Sancho, que a Sancho siempre le ayuda, le trata siempre bien el Quijote a Sancho. O hay veces que las personas que mejor te tratan, tú no las tratas bien, ¿no? Precisamente porque te tratan muy bien, ¿no? Hacen reflexiones como esas. Eso es fundamental para saber escoger quién es, de qué personas te quieres relacionar, qué capacidad tienes para hacer amigos y si quieres ser siempre, ¿no?, más capaz de desarrollar buenas amistades. La investigación en neurociencia ya nos ha dicho que la literatura universal produce mayor desarrollo cognitivo. La resonancia magnética funcional de personas que leen Shakespeare demuestra cómo la lectura de la literatura de Shakespeare hace un sacudido de las propias neuronas, ¿no? Conduce a más desarrollo neuronal, y también ha demostrado cómo las personas que leen los clásicos de la literatura universal tienen más desarrollada la capacidad de teoría de la mente humana, que es algo propio de los humanos y que significa la capacidad de entender los estados emocionales de otra persona y adaptar tu propio estado cognitivo y emocional al estado emocional de otra persona para poder entenderte con ella y, por supuesto, eso es fundamental para desarrollar amistades. Esto lo podemos educar y debemos educarlo desde las primeras edades. Debemos educar en violencia cero desde los 0 años. Es posible, no debemos esperar a más tarde porque son las propias conexiones que se irán repitiendo. Para que se consoliden estos aprendizajes emocionales, hay que trabajarlos. Y un error 4 presente en la educación y neurociencia actual en España es esta oposición a la idea del trabajo y del esfuerzo. No hay nada que pueda llegar a la memoria a largo plazo que no se haya trabajado. Eso es así. Si alguien quiere decir otra cosa, está muy bien, pero la neurociencia no lo apoya. Solo pasa a la memoria a largo plazo aquello que se trabaja, que se entrena y que se repite. Y también en cuanto a aprendizajes emocionales. Es lo que hablábamos anteriormente. Lo voy a pasar rápidamente.
para que eso se pueda repetir y para que los niños y las niñas tengan oportunidad de entrenar y de socializarse en ese tipo de aprendizajes, estas son las características de los espacios que promueven este tipo de desarrollo de emociones y sentimientos. Educar en la amistad, reconocer que sí que hay conflictos, esos datos que dábamos al principio de la sesión no son datos que pasen en otros lugares, están pasando en nuestra comunidad, están pasando en nuestras aulas, son reflejo las aulas de la sociedad y, por tanto, ahí está habiendo abusos sexuales, ahí está habiendo violencia de género, ahí está habiendo acoso en cada día. Entonces, no trivializar la violencia y reconocerlo. Romper la ley del silencio, hay que denunciar. Hay que posicionarse siempre al lado de la víctima y de las personas que defienden a esa víctima y no callar. Pasar del lenguaje de la ética al lenguaje del deseo. Hablar con atractivo de las personas valientes que se atreven a denunciar la violencia y en lugar de solo hacerlo en términos de lo que está bien y de lo que está mal, sabemos que la clave para superar la violencia está en el lenguaje del deseo. Educar y respetar el no es no. Cuando un niño o una niña dice no, quiere decir no. Y no hay que pensar que eso es cosa de niños, etcétera, es que está pidiendo que no quiere participar en ese juego, que no quiere que alguien que le ha pegado ahora le tenga que dar un abrazo para pedirle disculpas, ¿no? Podríamos pensar en cualquiera de nosotros, si queremos, si alguien nos va por la calle y nos pega un mordisco, si luego alguien me va a venir a decir que esa persona me dé un abrazo, me dé un beso y me pida perdón. Yo no quiero. ¿Por qué presionamos a los niños y a las niñas para que eso suceda? No es no. Y consensuar con la comunidad y con las familias un modelo de prevención de violencia cero desde los 0 años. Por ejemplo, abriendo espacios de diálogo como este en los propios centros escolares donde se habla de este tema, se hacen lecturas en tertulias literarias dialógicas como lo que hemos comentado para aumentar la conciencia crítica sobre el tema y tomar decisiones sobre las normas que queremos implementar en nuestros centros para que esto no pase. Si procuramos ese tipo de experiencias a los niños y a las niñas, que las podemos hacer en todo este tipo de intervenciones como lo que ahora explicaba, el Club de los Valientes, que hay centros aquí que ya lo están haciendo, las tertulias literarias, comisiones de violencia cero y demás, eso estamos procurando el desarrollo de las mejores emociones y de los mejores sentimientos en la humanidad. Sabemos que cuando los niños y las niñas viven experiencias así, basadas en la amistad, por ejemplo. Eso les conduce a cambiar muchos de sus recuerdos, pero también a proyectar su vida diferente. Este es un niño que yo conocí cuando hacía mi tesis doctoral en un barrio de Albacete, Julio, con quien habíamos hablado muchas cosas, ¿no? Y venía de una trayectoria de desencanto, de fracaso escolar y demás, y cuando empieza a trabajar, en este caso en grupos interactivos, realmente se transforma su rendimiento académico, pero no solo, también sus emociones y sus sentimientos, y empieza a pensar diferente sobre su futuro. Es posible que casos como el suyo, ¿no?, hacerlo real en muchos centros en los que estamos trabajando, ¿no?, y hacer posible que esas experiencias de esas en su vida, las puedan utilizar en cualquier momento, en años futuros, para tomar mejores decisiones en sus vidas, para sentirse más capaces y para proyectarse un futuro mejor. Marcel Proust lo explica muy bien en Busca del tiempo perdido, ¿no?, porque explica el poder del recuerdo sobre nuestro propio futuro. Dice, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Podemos crear experiencias con recuerdos positivos que acompañen las mejores posibilidades y desarrollo de muchos niños y de muchas niñas. Muchas gracias. Hola. Bueno, moltíssimes gràcies. Jo he après molt i he desmuntat neuromitos que, pues llavors, que tenia com qualsevol docent. No? En tot el procés que, i tot el que estem fent sobre el bullying i això, a mi sempre em queda la sensació de que la balança s'està inclinant a les víctimes. Però jo crec que els agressors també són víctimes i que són persones i són xiquets no feliços. És una sensació meua o és així?
O sea, les investigacions i el Club de los Valientes, ¿vale? ¿De què? El Club de los Valientes per a que no els facin, per que no siguin agredits. Però qui s'ocupa dels agressors? Com ens estem ocupant dels agressors? Perquè els agressors són persones que no estan en harmonia en ells mateixa i per això fan aquest tipus de coses, no? Aquesta és una pregunta. Després l'altra o la segona també? Si vols, et contesto aquesta. A veure, les persones que estan patint els efectes que he presentat aquí, en la salut física i mental, són les víctimes, són les que tenen estrès tòxic derivat d'aquesta violència i, per tant, són la nostra preocupació primera. La ciència internacional es dedica a l'estudi de com, no només de conèixer l'impacte sobre aquestes persones, sinó de com procurar intervencions que transformin aquestes conseqüències amb elles. No? Llavors, el posicionament sempre, també des de la comunitat científica, és al costat de les víctimes i per procurar intervencions que ajudin en el seu desenvolupament. No? Llavors, d'alguna forma, és part de la mateixa reflexió que fèiem aquí. No? O sigui, l'interès ha d'estar al costat de les persones que pateixen. No? Quines conseqüències això té sobre les persones violentes? És desactivar la violència. En el tipus de coses que es llistaven en les últimes diapositives, el que fa és desactivar la conducta violenta. Per què? Doncs perquè el que fan en coses com el Club de los Valientes, entre d'altres, és, en comptes de posar el protagonisme en la conducta negativa o violenta o agressiva, el protagonisme es posa en una conducta exemplar, que és pacífica, que és democràtica, que és no sexista, que és no racista, etc. I això, en termes de llenguatge del desig, el que és desitjable per tot el grup és aquesta conducta. I el que no és això, no ens agrada. Llavors, això és fonamental, perquè la motivació humana més gran, entre d'altres, és la inclusió en el grup, és agradar. En termes que poden ser molt, podem portar en diferents àrees, però és agradar al grup. Llavors, si el grup es posiciona en el sentit de que ens dediquem a les persones que tenen aquesta conducta i això és el que ens agrada, manifesta que el que no agrada i el que no volen que formi part del grup és aquesta conducta agressiva. Això desactiva la conducta d'aquesta persona perquè la pròpia motivació humana és formar part i agradar a la resta del grup. Però no ens movem per aquesta raó. Ho fem per protegir de la violència a les persones que en són i que poden ser víctimes. I l'altra és per... Ho has nomenat al començament de la xerrada. Sobre el mito de que els nens i l'avorriment és convenient i que el que toca és més temps d'aprenentatge i que l'aprenentatge no causa estrès, ahir hem de ser molt cautos. Perquè segons quin tipus d'ensenyament està caigent en segons quin tipus d'alumnat, ahir sí que pot haver un estrès. Entens? Vull dir, un nen que aprèn alegrement i de manera entusiasta, evidentment que tot el dia estigui aprenent. Val? Però segons quin tipus d'alumnes, el sistema educatiu en el que estan, durant X hores, sí pot causar un estrès i per això se neguen a l'aprenentatge i pot ser. Entonces, cuidadito amb augmentar el temps d'aprenentatge si ese aprenentatge no és de qualitat. Entens? Vale. És que... O sigui, el que em dius, jo des de l'evidència científica, des de la neurociència, no ens recolza aquesta idea. O sigui, si l'augment del temps d'aprenentatge és un context de violència, llavors és negatiu. Però si augmentar el temps de l'aprenentatge en un context no violent, on la persona amb bones relacions i amb bon clima està aprenent contingut científic o d'altre tipus, és positiu pel seu desenvolupament cognitiu. Això és el que podem dir, és el que hi ha evidències. D'altres coses, no les hi ha. I per tant, el que afirmes, necessitaríem evidències per poder dir que això és així, no les hi ha. El que hi ha és un discurs en contra de l'aprenentatge i de l'esforç i del treball, no? Que pretén buscar en la neurociència les explicacions per justificar-ho. No existeixen.
aquest link no s'ha evidenciat. Concretament estic parlant si el sistema educatiu està pensat per a nens no dislèxics i n'hi ha un dislèxic a l'aula, si aquest dislèxic està 5 hores aprenent baix aquest sistema, serà un estrès. I no li podem augmentar aquest temps d'aprenentatge que no està sent no adequat per ell, perquè el seu cervell és diferent als altres. No és l'estrès tòxic del que he parlat, i això és molt important que quedi clar. No té les conseqüències que jo he presentat aquí. Això no hi ha evidència que ho digui. Si en algun moment hi ha aquestes evidències, doncs les explicarem. Ara mateix no existeixen. Això no vol dir que s'hagi de canviar l'ensenyament per a aquests nens i nenes, però no fem un link d'una cosa que no tenim evidències per demostrar. Moltes gràcies. A tu. Més coses de la sacudida neuronal. Hola, jo Hola. Volia preguntar breument la teva opinió sobre les intel·ligències múltiples dins de l'aula, ja que ens has dit que és com un neuromite. No ho sé si ens podries aclarir. A veure, està molt bé que facis aquesta pregunta, moltes gràcies per fer-la, perquè segur que moltes persones l'han pensat, però és el que té el diàleg, que llavors una pregunta i diu, bé, que bé, algú ha preguntat per mi. No? Doncs... has estat la valenta. Llavors, això està molt en el debat actual. Llavors, s'ha de diferenciar entre dues coses. La teoria de les intel·ligències múltiples té tota l'evidència científica. O sigui, la teoria de Gardner és boníssima, és molt bona. És demostrar que les persones tenim capacitats múltiples i que la intel·ligència ja no és només el que mesura l'escala Wechsler, que és el típic test que s'ha passat per mesurar la intel·ligència, hi ha moltes més. Teòricament, aquest constructe d'intel·ligències múltiples i tota aquesta llista és molt correcta i científicament està molt ben elaborada. Per tant, això és així. Ara bé, el propi Gardner ha dit en ocasions que molts centres escolars s'han agafat aquesta teoria per aplicar-la d'una forma que ell no ha dit. I llavors, aquest és l'error, aquesta és l'ocurrència. Llavors, en el cas d'Espanya hi ha molt d'això. S'estan fent moltes barbaritats en aquest sentit. No? Llavors, per exemple, agafar-se aquesta idea d'intel·ligències múltiples per dir que llavors hi ha nens, igual que deia abans, d'hemisferi dret i hemisferi esquerre, doncs una mica va per la mateixa línia. Llavors, que hi ha nens d'intel·ligència interpersonal, hi ha nens d'intel·ligència matemàtica, d'intel·ligència espacial, d'intel·ligència espiritual. No? Llavors, en funció d'això pot arribar a justificar el no rendiment en certes àrees, però és que ell això no ho ha dit. Això són com alguns centres i algunes persones ho estan transferint, no? Aquest és l'error. Bueno, yo preguntaba si el cerebro masculino y el femenino también es un mito, un neuromito, que son diferentes. El libro este de las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, eso no es así, ¿no? Sí, és el que dèiem abans, que hi ha moltes coses que és agafar-se debats que hi ha a la societat i llavors anar a buscar algunes evidències sobre el processament de la informació que fan homes i dones i tal, i agafar-se aquestes quatre coses per dir que són cervells diferents. Però per què? O sigui, l'important d'això és amb quin objectiu, per a què. Llavors, normalment, quan pares l'atenció amb això de l'interès que té algú, quan insisteix en aquestes idees, doncs bueno, és quan es desmantela la pròpia pregunta. No? Llavors, que algunes coses s'han investigat en aquests termes, sí, però no per dir, no per establir diferències substancials entre els dos tipus de cervell. I després el que està sent investigat és el producte de la socialització, de com en funció de la socialització per gèneres, doncs les persones poden fer activitats diferents, processar la informació de forma diferent, etc. I això és l'interessant, però igual que és en funció de moltes altres coses, de les activitats que portes a terme per professió, no sé, altres pràctiques que diferencien l'activitat de les persones, també cerebral. No? Però no és un tema d'interès, diguéssim, en termes de neurociència. Hola. Una pregunta. ¿Un niño víctima del bullying puede convertirse en victimario? En agresor, quieres decir. Uh-huh. Poder, sí, claro. Sí, sí. Quiero decir que, sí, la respuesta es sí. Y luego podríamos hablar de qué contextos pueden facilitar que eso sea así. Por ejemplo, un contexto
donde no se bloquean el tipo de actitudes violentas, pueden hacer que un niño o niña que es víctima de bullying, que no tiene solidaridad de nadie y que encima los profesores de su aula le dicen que es cosa de niños y no le atienden cuando está diciendo que es víctima de violencia, acabe dando un paso, que es decir, bueno, yo para sobrevivir, ¿no?, delante de esto de que no me ayuda nadie, pues entonces yo ejerzo violencia también. Claro, eso puede pasar. Pero yo creo que ahí la reflexión es, no es que el niño lo haga solo, es que eso es consecuencia de un ambiente donde no hay un posicionamiento claro en apoyo a favor de la víctima. Si ese niño o esa niña que es víctima siente el apoyo de toda la comunidad, muy fácilmente no haga ese paso para volverse violento, ¿no? O sigui, sí, clar. Sí, això també ho estem veient en... Sí, clar. Però això té molt a veure amb el canvi de context, també. És el mateix aplicat, però a l'inrevés, en aquest cas. Sí, pot ser. Sí. Ara, el que podria ser més esperable és el tipus de circumstància que explica ella, però jo crec que l'important aquí és la reflexió que quedi clar, que és segons com el context respongui davant de les víctimes de violència, no? Llavors, es pot establir que la mesura de resolució és més violència, no? que en qualsevol cas és negatiu per tothom. Hola, bona vesprada, Sandra. Mira, volia preguntar-te, quan es parla de la recerca d'un grup d'adolescents que havien passat per una situació de relacions de violència de gènere, en pretest, post-test, a través de la lectura o tertúlies dialògiques sobre el llibre de Jesús Gómez, com havien canviat post-test. Jo sé que veient això en una persona adulta, val? Però m'angoixa perquè és una relació supertòxica en la parella, i en què els canvis són molt lents. Val? Ella ha passat per diferents situacions de relacions de tracte en institucions d'una vessant del llenguatge del desig, val? Jo estic treballant del llenguatge de l'ètica, perdó, les seves relacions del llenguatge de l'ètica a nivell institucional, fodono, assessorament a la víctima, però això no ha produït ningú canvi en ella. Els canvis que estan produint-se ara són molt importants, perquè hi ha un referent per ella que pugui ser parlant en aquest cas amb mi, i estan verbalitzant-se. Estan verbalitzant-se. Estan posant damunt la taula i ara hi ha un referent de cara a ella per a verbalitzar això. Però m'angoixa d'alguna manera el no poder accelerar aquesta situació, perquè entre altres coses que diu la recerca, la investigació, està aïllada. No hi ha referents familiars, no hi ha referents d'amistat, no hi ha res. L'únic referent és la seva relació tòxica amb la parella, que la seva vida amb tot no té sentit si no està al costat d'ella. I en el que es donen situacions de violència de gènere, agressions sexuals, físiques, de tot tipus. I ella verbalitza que sense ell no vol viure. Com podem accelerar aquesta situació per a que pugui canviar? Mira, és que tu mateix, no? Són múltiples factors, però tu mateix descrivies un, que és aquest d'altres relacions, no?, més positives que podrien ajudar en aquesta sortida. Això és fonamental. Vull dir, per això tot el que la recerca indica en termes de que les persones amb bones relacions tenen millor salut, etc., entre altres coses, és perquè aquestes millors relacions expliquen conductes com aquestes. Pots parlar amb algú que t'ajuda a frenar una situació de violència o que et diu vés al metge per no sé què, però és gràcies a la interacció social amb els amics, parella, família o de més, no? Llavors, això és fonamental, el que dius. Llavors, construir un entorn, encara que de poques relacions d'amigues o d'amistat, però de qualitat, és clarament seria la millor opció en aquest cas, no? Simplement perquè és tenir altres experiències i l'oportunitat d'altres diàlegs, no?, que et fan més conscient. Llavors, això, jo, en base a l'evidència, diria aquesta, però partint de que la situació que expliques és difícil, no? I que ha d'haver, clar, vull dir que amb això, qui ha de fer la passa i és la pròpia persona, no? O sigui, que tu pots ajudar en el cas que hi hagi una situació de violència, comunicar-la i de més, però
sempre respectant la, la llibertat individual en aquest sentit, no? Tot i que sempre denunciem aquestes situacions, no? Però jo diria la creació d'amistat, de xarxa social. És que jo també tot el temps, i està relacionat amb la pregunta que t'acaben de fer, estava pensant per els descobriments de la neurociència que tu has comentat, doncs, per exemple, que la, les teràpies de grup poden ser molt importants. Entonces, volia preguntar-te què penses tu de les teràpies de grup, perquè altres països sí que estan fent-se d'una manera normal, per mig de la seguretat social, per exemple, i per exemple si a Espanya, doncs, no sé, és molt difícil trobar un lloc on anar a una teràpia de grup i normalment les teràpies són individuals. Mira, el que, del que estem acumulant evidències és del paper que té el grup d'iguals i les bones amistats en aquest sentit. El que una persona pot explicar a amics i amigues en base a la confiança que té i el tipus de relació establerta pot ser molt més transformador que el, que la, el tipus d'interacció que es doni en una situació com una teràpia de grup. Però no vol dir... Jo no estic parlant de grups homogenis, de tots som alcohòlics o tots som estem deprimits, sinó que són un altre tipus de grups heterogenis i que també hi ha un procés on es crea una confiança i un poder pensar entre tots. Sí, això és positiu. Això és positiu. El que, o sigui, jo la reflexió a introduir és treure la dimensió més clínica o patològica d'això, no? O sigui, és l'impacte que té. Si sabem l'impacte que té el grup d'iguals, per exemple, en els patrons d'atractiu, el mateix rol el té en la transformació d'aquests patrons d'atractiu basat en el tipus d'interacció de diàlegs que es dona. Això ho estem investigant a l'IMSD, que ara estem començant a Loyola, és precisament sobre aquest tema. És el paper que té el grup d'iguals, perquè al final una persona pot anar 2 hores a teràpia, em refereixo a tipus clínic, a la setmana, però el seu dia a dia, quan surt d'allà, és el WhatsApp amb sus amigues. És la disco el cap de setmana. Llavors, si això, si no s'entra en aquest nivell, la potencialitat, l'impacte del canvi és molt menor. No? Llavors, hem de treballar molt en el grup d'iguals. És fonamental, no? En les amistats. Hi ha casos on això, vull dir... de casos de violència de gènere, de morts de noies joves en el context espanyol, on s'ha vist clarament el paper que han tingut les amigues en aquella situació. Llavors, pot ser o molt transformador o pot anar molt cap a l'altra via. No? És l'exemple del relat que he posat aquí. És totes mis amigues me decían que quedase con él i ja dice, bueno, al final quedo. Potser ja no ho veia molt clar, però si tothom em diu que és un guai, doncs pues nada, no? Però després hi ha una amiga que li qüestiona i li diu no, aquesta persona és un cutre. No? Llavors, és el poder del grup d'iguals en això. No? I per tant, sí, per ajudar a transformar aquests patrons d'atractiu, com més introduïm aquesta reflexió en els entorns habituals i quotidians, molt millor. Llavors, això es pot fer sense necessitat de crear-ho explícitament per parlar d'això. És treballant tot al mateix temps, llegint un article científic sobre aquest tema amb adolescents, això ja s'està fent i és increïble l'impacte. Estan llegint un article científic publicat en una revista d'impacte, per tant estan aprenent anglès, estan aprenent llenguatge científic i de més, i al mateix temps debaten sobre el contingut que hi ha. És impressionant, els resultats d'això és impressionant, no? Perquè llavors té una capacitat de començar a connectar coses entre l'evidència que es dona i la pròpia vivència d'elles i d'unes altres, o parlen d'altres amigues que allà no estan, que és molt transformador. Llavors això, una recomanació, és una cosa que amb moltes evidències us podem dir, això funciona. A veure, és un cas d'un xiquet amb un ambient sociofamiliar molt desafavorit, desestructurat, violència de gènere, drogues, sols en mares, germans, tal. S'ha intentat fer diverses coses per a incloure en el grup, els xiquets l'havien acceptat i ell s'ha exclòs. Ell ha sigut el que ha rebutjat els companys i jo ja no sé què fer, directament, ja no sé què fer. Perquè ja havia aconseguit que anaren altres xiquets, que almenys dins de lo que és el centre, però
s'ha tornat a excloure. Bueno, la meva recomanació em va ser la recerca que es fan en contextos més inclusius, on es pot donar això, és continuar treballant en la mateixa línia. Vull dir que pot haver una socialització, una experiència prèvia, és aquesta idea de repetició, no? O sigui, de coherència entre diferents ambients i experiències diàries on es promou això i llavors doncs, bueno, anar interioritzant aquesta socialització i anar entenent globalment doncs, el perquè d'aquestes conductes i fins i tot pensar si, o sigui, analitzar les interaccions concretes que s'estan donant a l'aula i pensar si ha passat alguna cosa que potser no hem pensat prèviament que ha pogut passar, no? Què haurà passat, no? Quines interaccions ha pogut haver perquè hi hagi aquesta conducta. No? Normalment no és una reacció que es dona per si sol si no ha passat res en el context. Hi ha hagut un desencadenant d'aquest sentiment, d'aquesta emoció, d'aquesta decisió. Llavors, què haurà passat? Una recomanació és sempre preguntar-nos, potser hi ha algú que no he vist, en aquesta línia, no? Però continuar amb la mateixa orientació. A veure, jo tinc un nen que, bueno, fem activitats extraescolars i per a socialitzar-lo, pues, ha pensat d'incloure-ho en un grup esportiu com pot ser el futbol. Me dono compte de que és un lloc que cada vegada... Bueno, la meva pregunta és la següent. Vaig al gran, entonces, perquè te veig que estàs... Relacions tòxiques, no? Sí. Veig uns pares violents, veig uns xiquets que tenen uns premis de temps i de palmadetes i veig uns altres que estan un poc més reduïts, etc etc. Vaig a fer una denúncia contra la Conselleria per a intentar igualar tot això i la meva pregunta és la següent, és a dir, el xiquet vol jugar, però jo penso que pot ser un patró que a la llarga pot ser tòxic o excloure's ell mateix, no? Perquè diu, per què no compten en mi? No? Per què compten més en altres xiquets que en mi? Perquè físicament a lo millor soc menys, perquè soc menys ràpid, perquè soc menys. Per què? Entonces, jo no sé si traure-lo i clavar-lo en un altre tipus de grup o, com el xiquet vol continuar jugant al futbol, deixar-lo en aquest grup social, és una activitat extraescolar, i a veure com es desenvolupa, perquè també és un poc un reflexe de la societat en la que estem vivint. No? És a dir, la igualtat a voltes és molt desigual. Tu què faries? Ja saps que no et respondré jo què faria, sinó et respondré des de l'evidència científica. Perquè és la meva responsabilitat fer-ho així. O sigui, si això està produint en base a les evidències que hem vist aquí, patir estrès tòxic és negatiu per la persona. Per tant, o aquest context canvia o viure estrès tòxic no és bo per a aquesta persona. Llavors, a més, si es tracta d'una situació que no és escolar, diguéssim, no? Sinó que és un extraescolar i de més, o bé es canvien les interaccions en aquest context i es prenen mesures en les persones responsables i les persones adultes implicades, o llavors s'ha de prendre una decisió de treure aquesta persona d'aquest context perquè que pateix estrès tòxic de forma continuada no és bo. Llavors, ojalà, en situacions com aquesta, i l'altre ahir al vespre en parlàvem precisament del que tu dius, doncs s'introduís també la violència zero en l'esport, no? I especialment la violència zero en els adults que van als partits de futbol perquè està generada especialment per les persones adultes, no? És realment nefast per l'aprenentatge i el desenvolupament dels nens i nenes que estan vivint això perquè els socialitza amb aquest tipus d'interaccions, no? Llavors, diria que quan pensem en educació emocional la pensem en tots els contextos, no només els educatius escolars, sinó qualsevol context educatiu, com pot ser també en l'àmbit esportiu, no? I en el cas que expliques és claríssim. Jo volia despedir-me, però no dir-te, sinó hasta sempre i que segur, de segur que tornes i que ho desitjarem i que de segur... Encantada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.